Hola, hola. Hola, hola. Hola, Hola. buenas noches, señor Ness. Ya, al parecer, ya por fin. Sí, ya parece que ya. Muchas gracias. Bueno, una disculpa primero, ¿no? Por el tiempo, por la demora. Pero La bueno, verdad ya que estamos sí. aquí para disfrutar esta última jornada que se viene picante, Lalo. Así es, jornada número 9 el día de hoy, señor Ness. Una disculpa a todos por la tardanza, pero al parecer ya tenemos stream y ya en breves vamos a arrancar con esta jornada nueva que ya estamos viendo la tabla, Nes. Un cierre bastante bueno, sin duda. Yo creo que lo mejor lo dejamos para el final, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se viene un Predators que necesita desesperadamente la victoria, un Absolute que no se puede arriesgar a perder y necesita ganar para salir de ese up and down match. Entonces, se vienen partidos picantes. Así es, partidos muy buenos que vamos a tener como este clasiquísimo, la Academia contra los famosísimos de Red Ribbon Gaming. Se vienen las Squad. Los Red Ribbon se enfrentan en esta jornada número 9. Y pues, ¿qué nos pueden esperar estos dos equipos, Ness? Pues bueno, los dos Red Gibbons, como dices, un clásico. Vaya que los dos van igualados en la tabla, casi casi, bueno, prácticamente. Entonces, se va a poner interesante porque Red Gibbon Gaming va abajo de Red Gibbon Academy. Pero bueno, depende de este partido quién quede arriba de quién y quién pase a los playoffs. Puede ser también decisivo este partido para ver quién pasa a los playoffs. Así es, Academy ahorita en la posición número sexta y Red Ribbon Gaming en séptimos. Academy que pues de ganarle a los famosísimos de Red Ribbon Gaming pasarían esos playoffs desde la ronda número 1. Y Red Ribbon que pues yo creo se quedarían ahí pues sin riesgo de bajar al descenso, la verdad. El descenso ya está muy definido, podríamos decir, entre el equipo de Predators y Absolute, que estos dos equipos se van a jugar ahora sí que los partidos de su vida el día de hoy. Sí, partidos, pues sí, muy importantes. Aparte, yo creo que ahí tienen como el orgullo, ¿no? De quién es mejor, si la academia o los del Red Ribbon Gaming normal. Entonces, ahí como que también se va a jugar eso, es por esa parte, como que ahí el orgullito, la dignidad, y se van a poner duros, la verdad. Sí, se va a poner esto bastante duro, mi querido Ness. Los Academy. A ZR Mario, a Santana también, a Ivanun, también saludos. A Karma, que también nos está viendo, a Dabdiel. Y pues saludos a todos. Empiecen a compartir el stream porque pues empezamos con un poquito de retraso, la verdad, nos atrasamos un poquito, pero ya vamos a arrancar enseguida con unos partidazos. Así es, y te presento rápidamente la alineación de Red Gibbon Gaming. Tenemos a Murstyle, claro que sí, el capitán de Red Gibbon Gaming. Papel importante que juega ahorita mismo. También tenemos a, bueno, me confundo un poco la verdad, pero tenemos también a Red Gibbon Eufo, parece.
Y bueno, es también muy buen jugador, Eufo, por cierto. Tenemos a... No, hombre, es que está muy confuso estos. Todos son Red Gibbons. No sé qué onda. Así es, por parte de Red Gibbon Gaming es el señor Berserker, es Mollstyle y es Daffy. Es que no sé si es Daffy o Eufo, la verdad, pero No, creo que sí. Eufo es de Red Gibbon Academy, igual Josué y Fercho el malote, pero al parecer hoy no va a estar Fercho, hoy va a estar Caos. House Brothers, sí. Y Así es, y pues bueno. ya estamos viendo ahí que se están uniendo los jugadores y con las alineaciones que les veníamos comentando por parte de Red Gibbon Gaming, el señor Berserker, Daffy y Monster, el capitán, y de Red Gibbon Academy, el capitán Eufo, Josué FS y el señor Kaosnes, cuando ya estamos arrancando con el primer partido de esta noche, por fin los tenemos aquí, el clásico de Red Gibbon. Arrancamos con todo, Nes. Claro que sí, vemos a Red Gibbon Gaming empezando a tratar de salir en la defensa. Pero bueno, una buena clear por parte de House. Daffy que sigue con la presión. Berserker que no puede conectar con ese balón. Y bueno, por el momento se ve un partido bastante movido. Todavía no se ve exactamente qué playstyle van a adaptar. Pero lo que sí podemos ver es que se va a poner interesante esto, Lalo. Así es, y lo queremos ver interesante, la verdad. Ya estamos viendo ahí cómo bien está empezando a atacar el equipo de Red Gibbon Academy, Josué, que buscaba el doble toque, finalmente se va bastante desviado. Ya estaba Eufo para intentar el centro, pero el señor Mor es el que se lo niega muy atento. El señor Caos, no sé si ya había jugado en jornadas anteriores, pero para mí está debutando el día de hoy. Y partido bastante igualado hasta el momento, apenas va pasando un minuto cuando estamos viendo a Caos buscando y conseguir el bloqueo, finalmente no lo consigue. Sigue la presión por parte del equipo de Red Gibbon Academy. Cuidado porque ya venía Ufo buscando el tiro, pero finalmente es Caos quien aprovecha el rechazo y marca el primer gol, Nes. Sí, hay un buen pase por parte de Eufo y pues Caos simplemente le da un plane-banger a este Monster y Monster que es imposible reaccionar. Entonces ya lidera la ventaja a los chicos de Red Gibbon Academy, que bueno, al parecer les van a demostrar y quieren meterse a playoff, pero ojo, hay que Berserker mete un gol, 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 gol. Ahí agarraron comiéndose los verdes a la defensa de Academy. Y bueno, ya se empata este partido 1-1, quedan 3 minutos 42 y se viene algo muy, muy picoso. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así es, está escrito hasta en la Biblia, señor Ness. Se viene algo bastante picoso porque ya estamos viendo el tiro por parte de Ufo que pega en el poste, se salva el equipo de Red Gibbon. Sigue la insistencia por parte de Academy Chaos, que está jugando muy bien este muchacho. Siguen presionando a los de Gaming. Berserker vimos que reaccionó al segundo literal en cuanto fue el kickoff. Puso el gol del empate, no se quieren separar, pero vuelve a llegar Caos con ese power shot, marcando el segundo gol a su favor. Claro que sí, ese Caos Brothers que anda fino, fino filipino con los tiros. Y bueno, tienen que cuidarse entonces los de Red Gibbon Gaming de esos tiros de Caos Brothers porque están siendo unos clangerbangers que son muy difíciles de salvar, la verdad. Así es, el señor Caos, buen fichaje por parte del equipo de Academy, la verdad. Como que les dijeron a los de Gaming, mira, te voy a traer una sorpresita para la última jornada y vas a ver cómo te vamos a traer. Pero bueno, ya estamos viendo a los muchachos de Red Gibbon Gaming. Me confundo mucho porque no puedo decir Red Gibbon nada más. Aquí es Red Gibbon Gaming o Academy. Pero ya está buscando el señor Berserker generar más peligro. Morster desde la pared finalmente no alcanza a llegar. Daffy esperando el tiro en media puerta, pero finalmente Eufo, el salvador, le estaba dando el pase a Josué. Finalmente no llega, se les dio una oportunidad porque tenía un tiro bastante clear, la portería open. Pero siguen presionando estos muchachos de Academy, jugando de una manera muy buena, incluso diría mejor que el equipo de Red Gibbon Gaming. Sí, Red Gibbon Academy que tiene la ventaja y si Red Gibbon Gaming quiere salvarse más o menos ahí de esa zona baja,
o por lo menos mantenerse en una zona que no sea de riesgo, tienen que empezar a meterle ganas, porque ese partido se lo está complicando Academy, sobre todo ese caos con sus tiros. Y bueno, ustedes, ¿qué piensan? Ahí en el chat, coméntenos quién creen que va a ganar. Es un partido interesante, el clásico. Y bueno, entonces queremos su opinión también, ¿cómo no? ¿Algún jugador en especial? Bueno, ya vemos aquí al equipo de Red Gibbon Gaming atacando, pero quiere salir el equipo de Red Gibbon Academy. Lo va a lograr. Buena clear por parte de Chaos. Un error ahí por parte de Daffy, pero bueno, ahí está atenta la defensa. Eufo que la pasa en la defensa con Chaos, perdón. Y Berserk que rechaza. Está presionando mucho el equipo de Red Gibbon Gaming, pero bueno, logra salir el equipo de Red Gibbon Academy. Muy bien, perfecto. Y bueno, un partido que estaba dominando, me parece a mí, Red Gibbon Academy. Sin embargo, los de Red Gibbon Gaming no se los van a poner fácil, como lo estábamos viendo, Lalo. Así es, estoy viendo a Red Gibbon Gaming presionando más que nada, porque ya estamos entrando al último minuto, siguen abajo por ese gol. Así es que necesitan empezar a generar más peligro estos muchachos, buscar más oportunidades. Estamos viendo ahí un boom bastante importante. Finalmente Daffy que se queda sin boost. More que está intentando mandar el centro peligroso, a ver si lo reciben dos toques. Finalmente está Efo atento ahí por la pared para cancelar esa jugada a favor del equipo de Red Gibbon Gaming. 30 segundos, Ness. Esto sigue 2-1. Chaos jugando de una manera muy buena, tanto ofensiva y defensivamente. Mira cómo sigue los balones. Está buscando el doble toque. Finalmente no lo alcanza. Le queda Eufo. Consigue el 50. Portería open. La aprovechará. Pero Chaos de nueva cuenta apareciendo en la defensiva. Está siendo completamente el MVP. El señor More que ahí para un, desvía el tiro, la oportunidad que tenían. 3 segundos, 2 segundos. Y esto que se lo lleva el equipo de Red Gibbon Academy. Sí, yo creo que el factor ahí sorpresa fue Chaos, muy buen jugador por lo que veo, está en defensa, en ataque, está cargando al equipo de Red Gibbon Academy, y los de Red Gibbon Gaming no están contentos para nada, quieren llevarse esto, no solo por los puntos, yo creo también ahí por el orgullo, no me tiene que ganar mi propio equipo. Entonces se están jugando el todo por el todo. Un Chaos que tiene muy buenos tiros, sobre todo también muy buenas seis ahí al final, esa última seis fue factor clave. Y bueno, un partido que se vio de lado a lado, sobre todo al final presionando el equipo de Red Gibbon Gaming, pero bueno, Red Gibbon Academy que supo manejar bien su defensa, no se volvieron locos, no se paniquearon, y sobre todo eso, Red Gibbon Academy que debe de seguir así, sobre todo Chaos Brothers, que es el que está haciendo, es Jesucristo ese chavo. Entonces, la verdad es que sí. Tienen que seguir así, Lalo. Siendo el MVP, sin duda, ese Chaos Brother, jugando de manera muy buena y sobresaliendo, la verdad. Estuvo excelente en la ofensiva, excelente en la defensiva. Lo veía en todos lados, Ness. Hasta voy a soñar con este Chaos, la verdad. Sí, Chaos, te digo, factor sorpresa, factor clave. El chamaco es Jesucristo, entonces veremos qué pasa en este segundo partido. Que bueno, como decíamos, en la tabla de posiciones están muy parejos estos equipos. Red Gibbon Academy lleva no solo la ventaja en el partido, sino también la tabla. Y Red Gibbon Academy que tiene que ganar este partido si quiere asegurar 100% su pase a los playoffs. Así es, y pues Ness, ya vamos a dar arranque con el segundo juego que lo va a tener complicado el equipo de Red Gibbon Gaming. Los veteranos están siendo apabullados por los de Academy y van a necesitar salir con una mentalidad diferente cuando ya estamos viendo el primer kickoff que gana el señor Mortel. Finalmente Josué muy atento ya en la defensiva. Empiezan más agresivos los de Red Gibbon Gaming. Cuidado porque está la primera oportunidad y así es. Tenemos el primer gol de los gol por parte de Daffy. Aprovechando el buen pase de Berserker. Así es, la presión de Red Gibbon Gaming a través de ese kickoff fue fundamental. Daffy que logra ahí conectar el tiro y bueno, muy buen tiro por parte de él, solo lo tuvo que colocar, pero pues le quiso dar potencia también, ¿por qué no? Y bueno, esperemos si pueda seguir la ventaja el equipo de Red Gibbon Gaming, si es que quiere alargar esto a un tercer partido, pero cuidado que se venía ahí el descuido de parte de la defensa de Academy.
están un poco atorados, necesitan salir, ya lo hace Caos, cómo no, buen este jugador que es Jesucristo, cómo no. Y bueno, ojo al redirect de parte de Berserker, a la esquinilla, no, bueno, lo que se acaba de perder Red Gibbon Gaming, Lalo. Así es, ojo, piojo con esos disparos, muy buen tiro por Berserker, finalmente no alcanza a entrar, pero siguen insistiendo esos muchachos de Red Gibbon Gaming, no se quieren ir, señor Stark, buscan el empate. Están ahorita actuando de una manera muy buena en la defensiva. Josué con el power shot al backboard. Finalmente parece que no llega nadie. Finalmente Eufo sí alcanza a llegar, a ver si puede mandar un centro peligroso. Pero ya lo estaba buscando el señor Chaos volando. Finalmente Berserker que lo consigue despejar. Mürzer con la levantadita que se va directo hacia la portería con un buen gol. Así es, el señor Morestad. Él acaba de poner el segundo gol ahí haciendo la levantadita. 2-0, Nes. Sí, ahí descuidan la rotación por parte de Red Gibbon Academy. Se les está yendo poco a poco este segundo partido, perdón. Y bueno, ojo ahí con el kickoff que se descuidaba, pero Josué con un excelente save. Pero viene otro tiro por parte de Mustard, que logra salvar Eufo, cómo no. Aquí intenta un ceiling shoot Chaos, se emociona, lo intenta, no le sale bien, pero bueno. El equipo de Red Gibbon Gaming que necesita seguir con esta presión, sobre todo si no quieren que Chaos les meta ahí unos tiros, no tienen que dejarle espacios. Y bueno, necesitamos ver a un Red Gibbon también Academy que responda, si es que no quiere alargar esto al tercer partido, pero al parecer están manejando el partido bien los de Red Gibbon Gaming, no se están volviendo locos ahora, están manejando bien sus rotaciones sobre todo. Y bueno, ahí el equipo de Red Gibbon Academy que está teniendo de repente un poco de complicaciones en la defensa. Se les está yendo de repente la comunicación, yo creo. Y ya necesitan empezar a responder si es que quieren ganar esto. Porque queda la mitad del partido y queda tiempo, pero también tienen que ponerse las pilas, Lalo. Así es, queda tiempo, Caos Dios, que necesita volver a aparecer. Creo la verdad que está mejorando bastante el equipo de Red Gibbon Gaming. Estamos viendo a Morstar que está generando otra vez la jugada de peligro. Llega el taponazo, pero finalmente es más efectivo para el señor Duffy. Muy buena jugada, 3-0. Estamos entrando ya en la mitad del partido, como lo decías, Nes. Duffy ahí consiguiendo el bloqueo contra Josué. Ponen un gol más y siento que el equipo de Academy se está confiando mucho. Le está dejando al señor Chaos casi la mayoría del trabajo, aunque no se nota casi en puntos en este partido, pero estamos viendo que tienen que empezar a jugar otra vez los muchachos, los tres juntos como equipo, no dejarle todo el trabajo a Chaos, porque esto lo está aprovechando el equipo de Red Gibbon Gaming y ya te marcó 3 goles. Sí, ya está generando una ventaja bastante importante el equipo de Red Gaming. Y bueno, como decías, no le pueden estar dejando el trabajo a Chaos, que es el que está tratando de ahí de estar en defensa, en ataque, y necesita la ayuda de sus compañeros, si no, no se va a poder realizar esto de una manera correcta para ellos. Y bueno, si es que quieren llevarse esto, al menos empatar para alargarlo al overtime, ya, pero de que ya necesitan empezar a meter esos goles que necesitan, 3, y no es fácil. Pero bueno, se puede lograr claramente, nada es imposible. Pero seguimos viendo la presión de Red Gibbon Gaming, que no los quiere dejar salir. Y muy bien ahí por parte de Murstyle, siguiendo la presión. Y bueno, ahorita se está viendo un ping pong, casi. Pero bueno, ya queda un minuto y es difícil que eso lo remonte Red Gibbon Academy, Lalo. Así es, queda ya un minuto, siguen con ese 3-0. Un Red Gibbon Gaming diferente, la verdad me gustó cómo jugaron en esta ocasión. Y Academy, por lo contrario, se quedó muy atrás en la defensa cuando ya estamos viendo que llega el cuarto gol ahí. Morestel muy bien con el pase. Y no solo el pase, ese boom contra la defensa. Le dejó el marco completamente abierto para Duffy, que ya marca su hat trick de esta noche. 4-0 a favor del equipo de Red Gibbon Gaming. Y esto, Nes, se va a poner 1-1 porque ya me estoy oliendo el tercer juego. Sí, ya huele a tercer juego, sobre todo. Hay unos errores en la defensa en ese último gol por parte de Academy. Ahí hicieron double commit, pero lamentablemente ninguno le dio.
a Iversaker, que nos regala un poco de freestyle. Nadie está para rematar ese pase. Y sigue con la presión el equipo de Red John Gaming. Y quieren aplastar al equipo de Academy, quieren dejarlo sin sueños. Y bueno, ahí Kaus intenta un double tap, no lo logra. José intenta rematar, tampoco lo logra. Y ya huele a tercer juego, ya tienen que empezar a pensar en el tercer juego, porque se viene otro tiro de parte de Berserker. Y Red Gibbon Gaming está cerrando esto de una forma apabullante. Están apaleando el rancho de Red Gibbon Academy. Y bueno, ya tienen que empezar a pensar en el tercer juego, como decía, porque si no, esto les puede dañar anímicamente y les va a afectar a lo mejor en su pase a playoffs al equipo de Red Gibbon Academy. Así es, esto ya no es nada de competitividad. El equipo de Red Gibbon Gaming los quiere apabullar, los quería masacrar en este segundo partido para cortarle las ilusiones para el tercero. No sé si lo consigan, si esto los desanima, este 5-0 puede ser contundente para el equipo de Red Gibbon Academy. No sé qué piensas tú, Nes, si en realidad les va a afectar esta derrota o todavía en el tercero se van a poder levantar. Se pueden levantar, obviamente. Necesitan olvidar este partido, necesitan olvidarlo por completo. Necesitan ya meterse en el otro. Imaginar que van 0-0 o algo así, algo que no les genere presión, porque la presión a veces mata y es factor fundamental. Entonces necesitan ya meterse un cubetazo ahí de agua fría para ya ponerse las pilas en este último juego, que se viene interesante y picante y de todo se viene. Así es, primer partido de la jornada, ya nos vamos directos hasta el tercer juego, Nes. Esto se está poniendo bastante caliente. Vamos a ver si pues ya un poquito de lo que tienen de deficiencia los muchachos de Red Gibbon Academy, de un poquito que se podría decir de experiencia, porque ya tienen varias jornadas, varias temporadas aquí con nosotros. Saben cómo salir de esta situación. Esperemos no les marque factor este partido con el 5-0. Ojalá puedan salir con la mentalidad del primer juego y los de Red Gibbon Gaming con la mentalidad de este segundo, para que tengamos un juego espectacular para cerrar con el primer partido de esta jornada, Nes. Claro que sí, cuando les decíamos que se vienen partidos, cosas interesantes, no mentíamos, y aquí está la prueba. Primer partido, tercer juego, buen clásico, y agárrense porque esto ya está a punto de comenzar. Red Gibbon Gaming contra Red Gibbon Academy. Ojo que hay el descuido por parte de Red Gibbon Academy, gol de Berserker, se los agarró comiéndose los verdes. No sé qué está pasando ahí, qué pasó, Eufo, no fuiste al kickoff. No sé qué pasó, la verdad, error ahí garrafal por parte de Red Gibbon Academy. Y bueno, no sé la verdad qué pasó ahí en la organización de su jugada, de su kiko. Pero bueno, sí, ya vemos. Me puede confirmar, pero creo que fue porque Jan se metió de su equipo. Se metió Jan de su equipo. No sé si me lo pueden confirmar o yo lo vi mal, pero creo que Red Gibbon Academy tenía a Jan adentro de con ellos. Ok, creo que sí, porque el stream, bueno, el partido en el stream se paró, está como que el logo de Red Gibbon contra, bueno, Kevin contra Academy. Así que bueno, sí, creo que este partido ya no vale, no sé la verdad cómo va a estar. No, lo vamos a reiniciar. Entonces déjales, comento a estos jugadores, mientras unos saludos por ahí a Santana, a Cristual, a Escunta y a Vicky arriba me pidió un beso ahí, Chav, compañero de equipo, cómo no. También hay un saludo a Crisis, que hoy tiene un partido importante contra Absolute. Y bueno, hay un pequeño fallo por parte de nuestro jefe, pero no se preocupen, vamos a tener este partido sea como sea. Así ya le estoy diciendo aquí a los muchachos que se salgan porque ellos seguían jugando su partido. Ahí está, finalmente ya lo están dejando. Ahí el señor Jan, que les quiere pasar un poquito de handicap a los muchachos de Red Gibbon Academy, a ver si un 4 contra 3 les ayuda. Pero pues ya estamos reiniciando para volver
a dar comienzo a este último partido entre Red Given Gaming y Red Given Academy. Partido hasta el momento bastante bueno, diría yo, la verdad. Sí, partido de ida y vuelta, y yo ya me había espantado ahí con ese primer gol mañanero. Parte de Red yo vi al Jane ahí y dije, ah, caracas, ¿qué está pasando aquí? Hachis, hachis, los mariachis, ¿qué está pasando? Ya sé. Pero bueno, ya estamos esperando a los jugadores en la lobby. Y bueno, ¿cómo ves? ¿Quién crees que va a ganar aquí, Lalo? Yo lo veo interesante y muy parejo, la verdad. Pues la verdad está bastante parejo, sinceramente, y muy interesante sobre todo. Pero ojalá, la verdad, no sé, no es por llevar la mala, pero necesitaría ver las estadísticas. Pero creo que si los muchachos de Red Gibbon Gaming ganan, creo que incluso ni así suben a los playoffs. O no sé, la verdad. Entonces, ocuparía checar las estadísticas, pero sinceramente creo que se lo puede llevar el equipo de Academy. La verdad, estoy viendo jugar a Chaos muy bien. Entonces, creo que pueden salir adelante este partido y llevarse esos 3 puntos que yo creo asegurarían ya el paso a los playoffs. Así es, creo que Red Gibbon Gaming necesita ganar cuestión de 7 u 8-0, creo, la verdad, no estoy muy seguro, para meterse a los playoffs y superar a Red Gibbon Academy, por la diferencia de goles más que nada. Entonces creo que más o menos estarían golearlos, pero no creo que Red Gibbon Academy se deje, y sobre todo con el juego que estuvieron mostrando en el primer partido, porque en el segundo, pues Red Gibbon Gaming se puso las pilas y los arrancó. Y bueno, esto ya está a punto de empezar, Lalo. Te dejo que empieces a narrar este último partido de los Red Gibbons, que se viene interesante, Lalo. Claro que sí, mi querido Nes. Ahora sí, 3 contra 3. Damos arranque al tercer partido, primer kickoff, que lo gana el señor Efo. Muy bien, Mora, estar ahí cancelando las emociones, saliendo de peligro. Josué, que le pone el bloqueo a medio campo. Cuidado que se viene la oportunidad para el equipo de Academy. Finalmente alcanza a recuperar el señor Morstel desde atrás. Pero cuidado con ese centro peligroso. Finalmente no hay nadie del equipo de Academy atento para conseguir rematar. Balón que se pasa rapidísimo hasta el campo de los muchachos de Academy. Consigue el bloque ahí el señor Berserker. Josué, que desde el fondo la saca. Duffy, que ya los estaba esperando muy bien en medio campo. A ver si en dos momentos consigue el centro, no llega nadie, están teniendo jugadas ambos equipos, señor Mes, pero todavía no hay quien llegue a firmar. Exactamente, todavía no está decidido nada. Y bueno, la verdad, se viene algo, pues vaya que imprevisto, en el sentido de que Red Gibbon Gaming empieza a presionar, siguen con el momentum del segundo partido, pero bueno, ahí vimos que ya Red Gibbon Academy empieza a salir, ya está saliendo poco a poco. Sin embargo, Duffy ahí, que quiere seguir con la presión, no los quiere dejar avanzar para nada. Y bueno, necesitamos ahí que Red Gibbon Academy responda. Josué, que se queda parado, no sé qué le pasó, esperemos si no sea un problema de conexión, creo que sí, pero bueno, esperemos eso no les afecte mucho, que es el último partido y lo necesitan ganar para asegurar ese pase. Así es, pero cuidado porque Duffy está aprovechando el tiro lejano. Creo que José sí trae problemas de conexión. No sé qué vaya a suceder, la verdad. Duffy por lo pronto aprovecha el balón en media cancha, marca el tiro potente, ese power shot, y consiguen el 1-0, señor Ness. Y creo que va con problemas de conexión al equipo de Academy. Sí, tienen problemas de conexión ahí a Chaos Brothers, que se le sube el ping, a Eu, más bien a Josué, que le está lagueando ahí. Creo que ya se arregló, esperemos si puedan aprovechar esta oportunidad. Eufo se la pierde, pero Josué con el tiro pega en el poste de arriba. Y pero bueno, Chaos Brothers, que papá, se viene con el tiro, con el trasero, no sé exactamente con qué fue. Qué buen gesto ahí por parte de Chaos Brothers, qué hermoso tiro en el ángulo.
Y bueno, no se quieren descuidar y no les dejan liderar esa ventaja al equipo de Red Gibbon Gaming, Lalo. Así es, el señor que va regalando, ¿no?, ese gol tan hermoso con las nalguillas ahí, metiéndolo en la pura escuadra. 1-1, ustedes en pareja. Cuidado que viene la oportunidad para el equipo de Gaming. Realmente Josué sale muy bien, al parecer ya se descompuso ahí la conexión. Volvemos a tener partido. El equipo de Red Gibbon Gaming que aprovechó la situación, pero ahora sigue completamente igualado. Estamos viendo ahí el power shot contra el backward por parte de Chaos. Josué que la busca, puede mandar el centro, cuidado que lo consigue, la vuelve a insistir, finalmente Enfo desde el fondo quiere conseguir el disparo, se le va bastante desviado, Josué que sigue presionando, no los dejan salir, muy bien Enfo haciendo las rotaciones, regresando a la defensa cuando lo tiene que hacer, hay un double commit que finalmente no les cobra factura ya que sale muy bien ese balón, vuelven a regresarlo, esto está siendo un ir y venir completamente, es cuando ya tenemos el tiro peligroso por parte de Morstyle y la salvada espectacular que nos acaba de dar Eufo. Así es, ya Red Gibbon Gaming que quiere ganar ese partido, se están yendo con todo al ataque, ojo ahí con el disparo por parte de Morstyle que pega en el travesaño otra vez y Josué puede aprovechar la contra, no lo logra, el redirect por parte de Berserker, ¡qué golazo nos acaba de regalar! Una joyita, una pinza, ahí, o una obra de arte por parte de Berserker, que bueno, tiro muy bueno la verdad, este chico que le está dando la ventaja al equipo de Red Gibbon Gaming, y no la tienen que perder porque queda poco tiempo, y el equipo de Academy yo creo que se va a ir con todo, Lalo. Así es, Berserker que nos acaba de dar el gol de su vida, pero cuidado que sigue presionando el equipo de Gaming. No quieren dejar estos 2-1, siguen buscando la presión. Y el equipo de Academy, por lo contrario, que se ve obligado a volver a empatar esta situación. 2-1, tienen tiempo, Ness. Creo que este último minuto lo pueden aprovechar, pero cuidado que Berserker anda ahorita con el handicap en +1000. Anda poderosísimo este muchacho. Busca todas las oportunidades, balón que se queda dividido en medio campo, Daffy que lo desvía, Berserker que ya lo estamos viendo intentando mandar al centro, finalmente Eufo que la rechaza muy bien, Josué que la manda hasta la esquina del campo de los muchachos de Gaming, la vuelve a conseguir, cuidado que ese balón va muy peligroso, pero finalmente el señor Daffy que se encarga de las labores defensivas. Así es, quedan 40 segundos, ya necesita el equipo de Academy generar el ataque, los están ahogando en la defensa ahí el equipo de Red Gibbon Gaming y necesita ya Chaos ponerse las pilas, regalarnos otro gol y porque ahí se está viendo unos pequeños overcommits de parte de acá de Red Gibbon Academy, pero bueno, ojo ahí que el descuido por parte de ay, no puede conectar el balón José correctamente, no, más bien no lo puede conectar en sí. Ahí se perdió una oportunidad importante, era un open net si eso le llegaba a tirar a gol, pero ojo ahí con el disparo de Josué, que Morstyle muy atento en la defensa, esto está por acabarse, el equipo de Red Gibbon Gaming parece que se lo va a llevar, así es Lalo, el equipo de Red Gibbon Gaming que afirma, y bueno, un partido muy cerrado la verdad, bastante, bastante cerrado, de ida y vuelta, al final el equipo de Red Gibbon Gaming que supo aprovechar, sobre todo Berserker, que ese redirect que nos regaló, muy bueno, la verdad, gol de su vida, yo creo, y ahí se ve, ¿no? Más que nada el Academy que no pudo, le faltó ahí un poco al final, dominaron el primer partido, pero bueno, les faltó y se lleva la victoria el equipo de Red Gibbon Gaming, Lalo. Claro que sí, y mira las estadísticas que estamos viendo en pantalla, Ness. Red Gibbon Gaming con estos 3 puntos y por porcentaje de efectividad y menos goles en contra, desbancan a Academy del Sueño Dorado, los dejan fuera de esos playoffs y pasa el equipo de Red Gibbon Gaming hasta el momento, porque todavía están los muchachos de Vortex peligrosísimos ahí que todavía se quieren colar ahí en esos playoffs, pero finalmente muy buen partido el que acabamos de tener. Academy que empezó jugando espectacular y después llega el equipo de Red Gibbon Gaming, les pone un 5-0 bastante duro, diré yo. Y finalmente, pues, este último partido muy reñido, muy ajustado,
Pero finalmente Berserker con esa auténtica joyita que nos regaló, les da el win y el pase a los playoffs hasta el momento estos muchachos de Red Gibbon Gaming. Así es, Red Gibbon Gaming. La verdad, no sé, creo que no sé si estés en lo correcto en el sentido de que pasa Red Gibbon Gaming. No sé, la verdad. Estoy viendo la tabla y, bueno, en la tabla que estoy viendo en pantalla me aparece Red Gibbon Academy arriba. Pero a lo mejor no está actualizada, no te sabría decir la verdad. Pero ojo que ya tenemos un partido más de esta jornada. Absolute Esports contra Burrito Warriors, como no. Partido durísimo, necesita la victoria Absolute Esports. Pero un Burrito que ha ido semana tras semana haciendo las cosas bien, a mi parecer. ¿Y tú qué opinas, Lalo? ¿Qué se puede esperar de este partido? Burrito Warriors, no por nada mis favoritos, yo la verdad voy con estos muchachos jugando de una manera muy buena estos jugadores. Un Absolute que vaya, lo tiene dificilísimo, necesita la win sí o sí, Nes, no hay de otra, necesitan esa win sí o sí, porque si llegan a perder, Nes, y el equipo de Predators gana, le podríamos estar diciendo adiós a un Absolute de la Liga Premier. Así es, hay factores ahí que tomar en cuenta. Y bueno, como dices, Absolute desesperadamente necesita esta victoria. Obviamente lo tienen muy complicado. Un Burrito Warriors que en puntos, teóricamente en puntos, van en segundo lugar empatados como con Rocket Army, con Donager. Creo que con Mexa, si no me parece mal, no recuerdo la verdad. Pero bueno, un Burrito que se va a venir con todo, a mi parecer. Yo creo que quieren cerrar muy bien esta última jornada, al igual que Absolute, como no. Y ya estamos esperando aquí a los jugadores en la sala, Lalo. No sé si vamos a presentar las alineaciones. ¿Qué te parece? Me parece excelente, mi querido Nes, pero también, ¿por qué no mandar unos saluditos a la gente que nos está viendo, la gente que se va uniendo al stream apenas? Pero pues bueno, muchachos, ya estamos a nada de arrancar con este segundo juego para mandarles mientras unos saludos. Estamos viendo a Pepe Juanes que nos está comentando, a Dark Valencho, a Street Spirit, a Dash RL, a Joeliño que ahí nos está comentando, Tony Chuy, que desde hace rato anda reclamando una situación, no sé qué problema tuvo. Santana, otra vez un saludo, estaba checando que está creo que en finales o haciendo tarea y nos está viendo. Entonces, pues le agradecemos que sacrifiquen sus labores por estar viéndonos aquí. Y también un saludo al señor Escuntay y a Styles, que también ahí andan viendo el stream. Y pues, Nes, ya estamos a nada de arrancar con este segundo encuentro. Claro que sí, cómo no. Por parte del equipo de Burrito Warriors, tenemos a Zaseb, a Crysis y a Mike. Y por parte del equipo de Absolute, hazme los honores, por favor, Lalo, cómo no. Claro que sí, por parte de Absolute tenemos ahí al señor Hiruko, a Eat Springle y al señor Petir, cuando ya estamos arrancando con el primer kickoff, que se lo lleva Petir, lo ganan, jugada que puede aprovechar el equipo de Absolute, Hiruko que no consigue conseguir efectivamente el bloqueo, se viene la jugada de presión para Burrito Warriors, ya estamos viendo a Chaos que la intentaba mandar de centro y hasta el momento el balón que está completamente dividido en media cancha, Springle que no lo puede aprovechar. Llega Hiruko ahí metiéndole la jiribiña que finalmente no consigue llevar peligro. Y esto que está empezando de una manera muy igualada, señor Reyes. Así es, lado a lado. Hiruko ahí que quiere salir, no lo logra. Mike que está ahí muy atento a su salida. Hiruko que logra un buen despeje, la verdad. Esperemos si no se pueda descuidar ahí la defensa del equipo de Burrito. No es así. Petir intenta ahí bajar el balón, pero muy atento, ahí está Mike para despejar. Tienen open la portería, tienen que meter esta, tienen que aprovechar cada oportunidad que Burrito les dé, porque no van a ser muchas y van a necesitar esa ventaja. Y ahí se pierde una, tal vez, a lo mejor un poco difícil ese redirect, pero bueno, era open y se tienen que aprovechar en todo momento, Lalo. Así es, tienen que aprovechar esas jugadas en todo momento porque
finalmente pueden ser factor, esos ligeros descuidos tanto defensivamente o las oportunidades que se te presentan en la ofensiva pueden ser factor importante cuando estamos viendo a Girujo intentando mandar el centro. Big Mike, que la controla, finalmente llega Petir, lo manda de regreso a su casa. Petir, que está buscando la oportunidad, pero Crisis ahí muy atento. Girujo con el bloqueo en la esquina, pero otra vez Seisev de nuevo encargándose de las labores defensivas. Y finalmente Big Mike, que la rechaza de una manera muy buena. Cuidado con el tiro peligroso por parte de Petir. Esto sigue completamente igualado, nadie llega a rematar ese centro de Springwood. Vienen haciendo la jugada los muchachos de Burrito Warriors, cuidado porque se veía muy peligrosa, pero otra vez nos vamos de regreso hacia su campo, empiezan a sacar el balón desde la defensa, ahí dándose los ligeros pases, Girujo que llega a ponerles ese bloqueo importantísimo, otra vez nos vamos hacia el área de los muchachos de Absolute. Y esto es un ir y venir, señor Méndez. Así es, nadie consigue la ventaja aún. Tampoco ha habido como que la oportunidad tan, tan clara de ningún equipo. Están jugando en la media mucho. Y ya alguien necesita generar si es que quiere abrir el atún, quiere abrir la olla y sobre todo aprovechar la pequeña ventaja que puedan adquirir. Pero como te digo, un partido que se está viendo de lado a lado. Y ahí Petir, que nos va a regalar algo, ¿no? Es Girujo quien lo impide. Y Petir sigue presionando ahí, pero bueno, sale un pinch en contra. Pringle que logra la clear. Petir que va a intentar el pase a Girujo. Girujo que lo sigue. No puede hacer muy bien el toque. Pringle muy atento ahí, ganando el batón en la media. Y bueno, ahí Absolute que se puede venir con el tiro. Gol, 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 gol. Muy buena joya por parte de Girujo, muy atento. Ahí por el pase de Pringle, hay un descuido por parte de Mike al subirse a la pared, no lo logró. Y Saseba ahí también un poco, intentó reaccionar, no se pudo. Girujo estuvo muy atento reaccionando. Y bueno, ya empieza la ventaja el equipo de Absolute con 1 minuto 42 de ventaja, mi estimado Lalo. Así es, el señor Girujo muy bien aprovechando la situación. Yo creo la más importante hasta el momento, no habíamos tenido casi llegadas así con bastante peligro y ahí entre los errores llega Girujo muy atento, cuidado que se venía la segunda posibilidad de marcar peligro, finalmente no lo consiguen, Crisis con el centro, cuidado que ya estaba ahí volando el señor Big Mike a ver si conseguía algo, balón que rechaza Petir con peligro, estamos entrando ya en lo que va a ser el último minuto, señor Ness. Esto se lo está llevando hasta el momento Absolute, lo necesitan, están haciendo el Dream Team, el sueño de su vida, no se quieren ir, señor Stark, y hasta el momento lo están consiguiendo. Así es, ojo ahí que se puede venir otro gol por parte de Girujo, así es, lo logra, gol, 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 gol. Ahí Girujo que está dando un partido excelente, ahí agarró comiéndose los verdes a la defensa, Burrito. Girujo que dice, yo me voy a quedar en esta liga, y bueno, está dando un partido excelente Girujo, ya la ventaja es de 2 para Absolute, y como dices, no se quieren ir, ojo ahí que se puede venir otro, buena salvada, y necesitan estar muy atentos y no descuidar esta ventaja, como ahí que se puede venir un descuido, Girujo que logra salvarlo, Girujo que está dando un partido excelente. Y ya estamos a 30 segundos, Lalo, y Burrito Warrior se le ve complicado, la verdad. Así es, lo están teniendo complicado, pero cuidado con ese tiro, pero Girujo ya está apareciendo en todos lados, están soñando con Girujo ya los muchachos de Burrito Warriors, que la verdad está haciendo un completo partidazo, este es el Girujo que queríamos ver desde jornadas anteriores, sin embargo no lo habíamos tenido, y por fin están apareciendo. Esto ya está más que acabado para mí, señor Ness. Un segundo, se lo lleva el equipo de Absolute. GG pone en el primer punto. Segundo partido que vamos a tener complicadísimo, Ness. Complicadísimo. Sí, me quito el sombrero ante Absolute. Que logre esta primera victoria. No está para nada ganada la serie. Pero bueno, ya tienen la ventaja de uno. Me agrada, eso es lo que le decía a los equipos en la jornada pasada. Tienen que ponerse a entrenar si quieren obtener resultados. Yo estuve hablando con Girujo hace poco, se ha puesto a entrenar con su equipo, él me ha comentado,
Y bueno, se está logrando por lo menos en este partido el resultado. Han tenido una química excelente el equipo de Absolute. Los veo muy, muy precisos en ese ataque, en la defensa, en todos lados. Y un burrito que está sufriendo, la verdad, está sufriendo bastante en defensa, está sufriendo en ofensiva. No pueden conectar tiros, pases. Y los está ahogando el equipo de Absolute, a burrito, Milalo. Así es, se están ahogando los de burritos ahí, los están ahogando en salsa. Está Absolute que viene hambriento, con ganas de llevarse estos 3 puntos que los necesitan bastante. Hiruko sorprendiendo, la verdad, está jugando de manera muy buena, pero creo que el equipo de Burrito Warriors nos puede entregar más. No van a querer dejar esto así tan fácil, pero pues ya esto se va a definir en breves momentos, porque ya vamos a dar arranque al segundo juego, señor Ness. Vamos a ver si el equipo de Absolute lo puede cerrar aquí, o Burrito Warriors hace que forcemos ese tercer juego, porque estamos dando ya arranque. Y Pringle, que la busca finalmente, es Sasev quien se lo niega. Hiruko buscando el block, lo consigue. Hiruko se está jugando muy bien. Petit también consiguiendo el block, leyendo ahí los predicts que pueden hacer. Muy buena comunicación ahí, dejándole el balón al señor Pringle. Estaban intentando buscar peligro desde muy temprano con esa presión. El equipo de Absolute no sé quién ir, estaban buscando quedarse aquí en la Liga Premier MX, y hasta el momento están jugando de una manera muy buena, señor Ness. Así es, están presionando al equipo de Burritos, un Burritos que está muy atorado en defensa. Increíble trabajo por parte de Absolute, me gusta lo que estoy viendo. No porque me caiga mal de los de Burritos, para nada, me parece un equipo muy bueno, pero hay que saber aplaudir lo que está haciendo Absolute ahorita, que no es para nada fácil. Ojo que se puede venir la primera pizza por parte de Pringle. Gol, 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 gol. Como decíamos, están ahogando al equipo de Burritos. Y bueno, sí, tienen la ventaja de un gol. Pringle ahí muy atento. Y se ve interesante esto por parte de Absolute, Lalo. Así es, Absolute, la verdad. No es por echarle flores, sinceramente. Aquí apoyamos, nuestro apoyo es nulo. O sea, si tenemos un equipo favorito, es como si te digo que tú no apoyas a Lion Gaming. Pero la verdad, lo que está haciendo el equipo de Absolute, la manera en la que está jugando y el partido que está necesitando hacer, lo están consiguiendo. Tienen ya la ventaja del 1-0. Están por delante y están haciendo, yo creo, el partido de sus sueños. Así es, ojo, Kiruko, que se puede venir con otro gol. Así lo hace. Gol, 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 gol. Esto es una fiesta para los de Absolute. Qué bomba ahí por parte de Petir, sacando a Crisis de la defensa. Kiruko, muy buen tiro, la verdad, pero solo tenía que empujar el balón. Absolute, que está convirtiendo en una feria esto, regalando goles tras goles. Qué trabajo han hecho en la semana, se nota que estuvieron trabajando. Y bueno, esperemos si no puedan despegar esta ventaja y no salarlos, mi querido Lalo. Así es, ojalá que no nos estén escuchando los muchachos de Absolute, que siguen jugando como lo están. Burrito Warriors, que necesita reaccionar, están haciendo safe a todos los balones. Dice Seb que ponía el primer disparo peligroso a portería, pero es que ve esa defensiva que está teniendo Absolute. No los están dejando hacer nada, están jugando muy bien, están teniendo muy buenas las rotaciones. Hiruko apareciendo en todos lados, está siendo el jugador clave. Ve, Hiruko, que alguien le haga el antidoping a este muchacho, por favor. Así es, Hiruko, que está dando la serie de su vida, es su día. Se puede venir otro, no logra hacer un buen tiro, lamentablemente. Burrito Warriors, que ya intenta salir, intenta conectar el pase, trae que no logra hacerlo de una manera adecuada. Pero buena kill por parte ahí de Hiruko. Hiruko, que está en todos lados, en ataque, defensa, está haciendo todo este muchacho. Me agrada. Entonces, Absolute, que es favorito para llevarse esto en las circunstancias. Y Burrito Warriors, que está luchando. No sé, obviamente no quieren perder, a nadie le gusta perder. Y están, siguen presionando, pero bueno, el equipo de Absolute con unas excelentes rotaciones, decisiones, todo lo trae, ¿no?, el equipo de Absolute. Así es, Absolute lo está haciendo de una manera muy buena. El equipo de Burrito, que cada vez le queda menos tiempo, cuidado con esta jugada, pero está el señor Hiruko ahí en el fondo,
negándoles cualquier oportunidad. Cuidado que le hacen ahí el drop a Petir, que consigue el flip. Finalmente se pasan Sasek, que viene con el air dribbling. Cuidado porque está... ve quién está, Hiruko, que no deja pasar ningún balón hacia su portería. Minuto y medio, el equipo de Absolute lo puede conseguir, lo tienen cerca, esto puede ser de ellos. Burrito Warriors, que me está sorprendiendo, no están apareciendo. ¿Qué les está pasando, muchachos? Es momento de reaccionar, el tiempo se les acaba y esto al parecer se lo va a poder llevar el equipo de Absolute, pero todavía no quiero cantar victoria, la verdad. Queda suficiente tiempo para que reaccione el equipo de Burrito Warriors. Espero que lo consigan, me encantaría ver el tercer juego. Cuidado con ese tiro peligroso, por fin el señor Crisis que aparece, 2-1 Nes. Esto va a tener un cierre mortal porque todavía tenemos un minuto restante. Así es, ahí Hiruko, un pequeño descuido ahí en su vuelta, pero bueno, para nada hay que despreciar el tiro de Crisis, lo vio, dijo, está descuidado, vamos a tirarle, y bueno, queda un minuto recta final de este partido. Burrito Warriors, que yo creo que se va a ir absolutamente con todo con ese tiro, pero Hiruko en la portería, Hiruko que hoy se tomó su sucarita, se tomó de todo Hiruko hoy, despertó la bestia. Sasep que intenta y el dribble, vamos a ver qué intenta, no puede lograr nada, ojo ahí, pero Mike atento en la defensa, logra el despeje, y últimos 30 segundos, Milalo, se viene la recta de rectas, algo importantísimo para Absolute, Lalo. Así es, este puede ser el partido de su vida, hasta para Hiruko lo estoy viendo de una manera espectacular, está siendo el MVP, el jugador clave. Estamos ya en los 15 segundos, Nes. Burrito Warriors lo necesita ahora. Este es su momento. Cuidado con esta última oportunidad. Big Mike lo está consiguiendo. It's Pringle que lo rechaza. Cuidado que se viene el tiro peligroso, pero Hiruko que se los niega. Señor Nes, GG para el equipo de Absolute. Impresionante lo que acabo de ver. Impresionante. Impresionante, como dices. No me lo creo. Yo creo que inesperado para muchos, la mayoría yo creo, pero bueno, es lo que tienen que hacer los equipos. ¿Qué ejemplo acaba de dar Absolute? Me gustó, me agradó, me quito el sombrero, me paro de pies, pongo las manos, me paro de manos, me hago todo acrobacias porque Absolute demostró que tras trabajo en la semana, pues es lo que se logra, resultados. Y no iba contra un rival fácil, iba contra Burrito Warriors, cómo no. Y bueno, Hiruko que también tuvo la serie de su vida, yo creo, impresionante lo que dio este jugador, qué calidad nos demostró, estaba en la defensa atento, en el ataque, y bueno, ¿cómo viste este partido tú, Lalo? Wow, de nervios, la verdad, yo lo único que vi este partido fue a Hiruko. Hiruko estaba en modo ninja, aparecía en la defensa, aparecía en la ofensiva, jugando de una manera muy buena, pero la verdad es que Hiruko sí sobresalió, fue clave, fue MVP, pero la verdad, la manera en cómo jugó Absolute, sus rotaciones, el equilibrio que tenían tanto en defensiva como en la ofensiva, fue brutal, no dejaron hacer casi nada Burrito, los presionaban desde el comienzo, y finalmente, no me lo creo, la verdad, esto se puso muy bueno, felicidades para Absolute, que la verdad, lo necesitaban, se lo merecían. Se ponen con 9 puntos y creo que hasta el momento incluso se salvan de irse al torneo de Up and Down. Perfecto, creo que sí se salvan, estoy casi seguro. Importante victoria y bueno, se viene otro partido, Lion Gaming contra Rocket Army, partido importante para Lion Gaming. Y bueno, yo creo que me voy a tener que pasar a retirar, Lalo, juego y bueno, no sé qué va a pasar. Así es, pues muchas gracias, señor Ness. Y en lo que vamos a ver, este Lion Gaming contra Rocket Army, el partido estelar de esta noche, diría yo, aunque estamos haciendo partidos muy, muy buenos, nos va a acompañar aquí a un lado ahora el señor Eufo que acaba de jugar hace unos breves instantes. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal? Excelente, Ufo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo viste ese partido de Red Gibbon? Pues estuvo bastante cerrado, nada más que al final ahí no pudimos concretar el partido y se nos fue de las manos. Así es, y este partido de Absolute, no sé
si estuviste pendiente de él, ¿cómo los viste jugar a estos muchachos? La verdad es que no, estaba yendo por unas papas en la tienda. Sí, bueno, pero ya bueno. Ahora sí a disfrutarlo con todo. Excelente. Cuéntanos, ¿qué nos esperas aquí de estos muchachos de Lion Gaming, los número uno, los invictos, contra los muchachos de Rocket Army que les están siguiendo por debajo? Yo creo que es el partido, yo creo que más cerrado de toda la temporada de la liga, en fase regular. Yo creo que son los dos mejores equipos que hay ahorita en la liga. Pero creo que, bueno, yo veo a Lion un poquito más por encima de nivel que Rocket Army, aunque quién sabe, a lo mejor Rocket Army puede dar la sorpresa y llevarse los 3 puntos. Así es, Rocket Army, la verdad, vienen jugando muy bien. Bueno, vienen entre comillas porque de los últimos partidos que han tenido, varios los han ganado por forfeit, que no se presenta su equipo contrario. Y pues, partido cerradísimo, la verdad. Esperemos que no le pase factura al señor Ness, que nos estuvo acompañando aquí en lugar de estar calentando, preparándose. Y la verdad que espero ver un muy buen juego aquí entre estos dos equipos. Sí, ojalá y no nos regalen muchas emociones. Iba a ser un partido cerrado, pero ojalá y no esté tan cerrado y haya muchos goles. Así es, ver sobre todo bastantes goles, creo que eso es lo que más emoción nos da. Partido cerrado, sí, lo vamos a tener, pero ver un partido ajustado con 4 goles de cada equipo que se defina en un tercer juego, en un overtime, eso sería la final adelantada. Sí. Sería, yo creo que igual lo mejor para, tanto para nosotros como para los espectadores, ¿no? El mejor show visual. La verdad que sí, vamos a tener un muy, muy buen partido que ya estamos en breves instantes de comenzar. Vamos a tener un muy buen juego. Ya nada más falta que se terminen de unir los muchachos y pues queremos saber sus comentarios, sus opiniones. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Si van con Rocket Army o si van con Lion Gaming? Pónganos en los comentarios. ¿Tú con quién vas, Lalo? A ver. Yo, la verdad, soy más fan del equipo de Rocket Army. Yo sí voy con Rocket Army. Pueden ganar, la verdad. ¿Crees? ¿Crees que se dé la sorpresa? Sí, sí creo. Rocket Army tiene jugadores muy buenos. Lo pueden conseguir. Lion viene como el mejor. Los tenemos, pero tiene, siempre llega alguien que le pone un... Vienes como el mejor, pero aquí estoy yo para competirte directamente y no te lo voy a dejar fácil. Sí, yo creo que más que nada este Rocket Army tiene que exactamente hacerle el tú por tú a Lion, no dejarse echar para atrás o que no les impongan pues los de Lion y ya a partir de ahí pues hacer partido. Así es, vamos a tener pues un juego muy ajustado. Estamos viendo que la mayoría del chat van con Lion. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los fans de Rocket Army? ¿Dónde está el apoyo de los muchachos de RA? Queremos ver ahí. No tengan miedo de que los de Lion sean más aquí. Nosotros apoyamos a los muchachos de Rocket Army a pesar de ser menos, pero tenemos también ese apoyo para los jugadores que ojalá salgan a dar un buen partido. El señor Jim, que juega muy bien, Paco Jalea, y en general, jugadores, yo creo, de lo mejor que tenemos actualmente en México, en estos dos equipos, vemos jugadores tops, la verdad. Sí, jugadores muy, muy altos ahorita de nivel, igual tenemos por parte de Lion a Karma, que yo creo que ahorita es el mejor jugador mexicano después de Mijo. Pero muy, muy alto nivel este juego. Los 6 jugadores tienen muy, 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 muy rangos muy altos. Creo que son, de hecho, gran campeón los 6. No estoy seguro, la verdad. Pero pues vamos a ver qué sucede en el partido. Así es, vamos a ver con qué nos vamos. Esperemos tener buen partido, como lo estamos diciendo. Falta un jugador, no sé quién es, la verdad. Al parecer ya llegó. Era el señor Chap quien hacía falta. Ya lo tenemos dentro. Vamos a arrancar ya, señor Eufo, con esto. El partido de la noche, podríamos decir, entre comillas, porque los 2 partidos anteriores que hemos tenido han sido espectaculares, pero a ver si nos puedes hacer rápidamente favor de darnos las alineaciones de estos dos equipos.
Claro que sí, por parte de Rocket Irán vemos a DK, a Paco Jalea y a Gim. Y por parte de Lion vemos a Ness, a Absorben Karma y a Chap. Así es, pues ya lo tenemos, muchachos. Arrancamos con este partidazo, la que puede ser la final adelantada, cuando ya estamos viendo a Chap rapidísimo, en apenas 6 segundos, poner el primer gol para ellos con ese emblema bastante bonito. Me gusta ese emblema de Grand Champ. Muy buena la jugada y ponen rápidamente el primer gol, Enfo. Sí, creo que los agarró completamente dormidos después del kickoff y aprovechó para anotar el primer gol. Se vienen arriba muy rápido en el marcador, pero no tiene que afectarles eso mucho a Rocket Army. Todavía queda literalmente todo el partido y tienen que presionar, ¿no? Ahora ellos que van por abajo y cuidar con esas jugadas, ¿no? Porque literalmente los agarró dormidos. Claro que sí, tienen que despabilar. Sabemos que el señor Ness venía de estar casteando, pero Gim ahí muy bien con la salvada. Esta puede ser oportunidad para los de RA. Veíamos Paco Jalea con el pase. Finalmente Chap, que se los niega, pone ahí el bloqueo bastante bueno. Balón dividido en medio campo. Gim, que lo consigue ganar, se va hacia la otra punta del mapa. Esto sigue de allí, de ahí venida, Absorben Karma, que tenía ahí el disparo. Finalmente le hacen el down el señor Nies. Llegaba para rematar, pero Gim en esta ocasión es quien se lo niega. Sí, vemos que el equipo de Lion está presionando mucho, pero muy bien también la defensa de Rocket y Army. Ahorita está respondiendo bastante, bastante bien. Aunque vemos ahí el intento de Absorben Karma que no se logra, y bien Paco Jalea sacando la pelota. Vamos a ver si consigue pasársela. No, se lo... Chap le corta el balón en media jugada y sigue la presión de Lion, ¿eh? Los tres jugadores están presionando mucho y muy arriba. Así es, están presionando bastante bien, pero ya estoy viendo al equipo de Rocket Army más suelto, ya despabiló de ese primer error que tuvo al comienzo ahí. Ness, que buscaba la jugada con peligro, finalmente Paco, ojalá que la rechaza ahora Gim, y ya está de calle esperando ahí el pase en la pared. La pone con peligro, Chap, que la despeja Paco, ojalá que la vuelva a mandar. Y finalmente el señor Karma, quien es quien quita el peligro de esa zona. Cuidado, que ahora es la oportunidad para ellos, y así es. El 1-2 entre el señor Chap y Karma, ahí con ese título de élite mensual. Se nota la calidad de Karma, buen disparo, 2-0, señor Eupo. Yo creo que tendrían que cuidar mucho, mucho a este jugador, y en especial Biok. Yo creo que la rotación de Rocket Army estaba un poco mal y aprovechó para sacar el disparo, y desafortunadamente no recuerdo qué jugador era de Rocket Army, pero se comió totalmente la barda, no tuvo posibilidad de sacar esa pelota, y Lion ya está dando fruto a su presión, ya van 2-0. Así es, Lion Game ya 3-0, por favor, señor Ness, ¿qué estás haciendo ahí? Aprovechando muy bueno el pase por parte de Chava, haciendo ahí una jugada muy buena de entre equipo con dos pases, y finalmente llega Ness a cerrar la pinza. Esto se coloca 3-0. Están teniendo muy buenas posiciones los muchachos de Lion, siempre están rotando de una manera muy buena, pero todavía sigue presionando el equipo de Rocket Army, que no está jugando mal. También están generando peligro, están teniendo oportunidades para poder conseguir algún gol, pero los muchachos de Lion los anunciábamos como los mejores y lo están siendo hasta el momento. Sí, vemos a Lion que está defendiendo y atacando por igual de bien, y a Rocket Army que ha tenido sus oportunidades, pero como te digo, la defensa de Lion es muy muy sólida. Yo creo que contra estos equipos es muy difícil anotar un gol, ya que normalmente siempre están cuidados en su rotación, en su defensa, y yo creo que tienes que aprovechar al máximo las jugadas que tienes. Así es, tienen que aprovechar al máximo esas jugadas, porque ya estamos dando en los últimos 2 minutos. Cuidado, que Chap venía con el air dribbling. Finalmente pega en el poste, se salvan del cuarto. Decae muy bien ahí con el bloqueo importante, pero Chap excelente en la zona defensiva, negándoles esa oportunidad. Pero viene el tiro que finalmente consigue entrar ahí por parte de Paco Jalea. No alcanzó a hacer ya nada la defensa de Lion Gaming, el tiro iba peligrosísimo y Chap no alcanzó ya a desviar ese balón. 3-1, señor Eufo. Tienen que echarle ahorita toda la carne el equipo de Rocket Army, todavía queda 1:40, entonces todavía es posible la remontada, pero tienen que creérselo primero ellos y empezar a presionar a Lion, que no salgan, que no puedan hacer jugadas,
Yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Si el equipo rival es más fuerte que tú y no lo dejas hacer jugadas, pues no te puede anotar gol, ¿no? Entonces empieza a generar también presión y llega un momento en el que tú empiezas también a anotar y se empiezan a desesperar, ¿no? Así es, el equipo de Rocket y Army. Fíjate que no veo que estén por debajo los muchachos de Lion en cuanto a calidad. Rocket y Army sin duda tiene jugadores muy buenos. Tiene jugadores que son de lo mejorcito que hay en México actualmente. Pero Lion Gaming se está viendo, se puede decir, un poquito superior. No lo veo tanto por calidad de jugadores, lo veo más por cuestión de rotaciones. Están haciendo muy buenas jugadas el equipo de Lion. Están teniendo sus rotaciones claves al momento de subir y defender. Y eso hasta el momento les está dando el 4-1, porque ya estamos viendo ese buen gol por parte del señor Carman. Sí, vemos ahí también un error de Paco Jalea que le levanta la pelota a su compañero. Y vemos a Karma que ahí mete el quinto gol. Ahí no se habló Paco Jalea con su compañero y Jim pues se fue de largo, ya no pudo hacer nada. Y yo creo que sí, como lo comentas, ¿no? A lo mejor no, el nivel no está por encima de los jugadores de Lion con los de Rocket Army. Pero yo creo que sí, la sinergia de equipo y las mecánicas que tienen al momento de rotar, al momento de pegarle a la bola, de hablarse, yo creo que son un poco superiores. Y eso es lo que hasta el momento le está dando la victoria y está pesando, ¿no? En el marcador. Así es, cuando estamos viendo ahí al señor Champ, que no sabíamos qué estaba haciendo, la verdad. Pero esto sigue 5-1, señor Eufo. Están teniendo muy buenas llegadas los muchachos de Lion. Están sobresaliendo. El equipo de Rocket y Army, que ya lo insisto, no los veo que estén jugando mal. Están haciendo sus jugadas. Pero Lion, que están haciendo todo bien como de costumbre, están teniendo muy buenas rotaciones, muy buenos movimientos. Cuidado que puede caer el sexto Ness, ya lo buscaba, llega poquito tarde. Paco Jalea que intentaba sacar el rechace, finalmente Jim puede aprovechar la última jugada, la última oportunidad. Le lee el pase por la pared, 3 segundos, Paco Jalea que intenta mandar el centro, Jim que la vuelve a poner, Karma que la despeja. Ness que consigue el redirect. Uy, para cuidado, Uy, qué mala suerte. La calidad de jugadas que nos puede hacer el equipo de Lion en un segundo. Esta es la calidad, sí, ¿no? De Lion Gaming. Es como te lo comento, ¿no? Ese tipo de jugadas, por ejemplo, ya no podía botar el balón, pero estaban en el lugar y en el momento exacto los 3 jugadores para dar una serie de pases y terminar en casi gol, ya que el poste se los negó ahí el tiro de Chap. Pero muy bien ahí el equipo de Lion Gaming, hasta en el último segundo presionando a Rocket y Army. Y 5-1, ¿no? O sea, se dice fácil, pero es difícil, ¿no? Anotarle 5 goles a un equipo tan bueno como el de Rocket y Army, pero Lion lo hace ver demasiado fácil. Así es, Lion, con esas jugadas de sueño, la verdad. Esos pases que se dan, hacen jugadas muy bonitas. 5-1 en este primer juego. La verdad, a pesar del marcador, a mí se me hace que fue un juego bastante cerrado. Algunos goles fueron por cuestiones de algún errorcito y tal, pero el Rocket y Army se me hace que no está jugando mal. O sea, Lion Gaming sí está siendo superior, pero el Rocket y Army siento que puede. Sigo apoyando a estos muchachos y creo que en este segundo juego van a salir completamente diferentes, señor Eufo. Esperemos que sí, para que haya más emociones ahorita en este segundo juego. Y yo creo que también no es que haya sido muy superior Lion Gaming a Rocket Army, solo que aprovecharon al máximo sus jugadas que tuvieron y defendieron muy bien, ¿no? O sea, porque Rocket Army también tuvo varias jugadas de gol, pero la defensa de Lion rotó muy bien y yo creo que eso también les ayuda, ¿no? Y vemos ahí el tiro de Ness, rápidamente se ponen otra vez arriba en el marcador, un mal despeje ahí por parte de Decay. Y Ness lo aprovecha, lo lee muy bien, tiro fuerte, y no puede hacer nada. Y vemos a Lion ya presionando otra vez desde los primeros segundos. Así es, Ness aprovechando la situación rapidísimo desde los primeros segundos. Chapa ahí que ganaba el kickoff, bien muy atento por la pared, se lo quiere bloquear, no lo consigue finalmente. Paco Jalea que la busca. Cuidado porque viene Karma otra vez y esto que lo salva el señor de Kai, ahora muy atento remediando el error que tuvo en el gol pasado, pero sigue la presión. Ahora es Ness que intentaba ahí el flip reset. De estos muchachos ya están empezando a sacar las jugadas de sueño. Karma que pone el pase y finalmente Ness que vuelve a llegar
a cerrar esa pinza 2-0, señor Defo. Están jugando de manera sobresaliente el equipo de Lion Gaming. Los tienen completamente encerrado al equipo de Rocket y Army. Vemos que había dos jugadores en la portería y ninguno fue capaz de bloquear el tiro de Ness. Muy buen pase también de Karma ahí, dejándosela nada más para que le empuje. Y Lion ahora sí mostrando que es un poco superior. Vio un poco más, más fluido el juego de Lion que el de Rocket y Army en este segundo partido. Pero tienen que echarle, ¿no? El equipo de Rocket y Army ya de todos modos, los goles están puestos y tienen que empezar a generar oportunidades si no quieren que esto sea una goleada de nuevo. Así es, el equipo de Rocket y Army no le tienen que caer esos ánimos. Un 2-0, pero con bastante tiempo por delante. Pueden salir de esta, pero Karma llega y les mete ahí otra pedrada directo al cristal. Esas pedradas de niños que rompían un cristal de un balonazo y todos corrían. Pues está siendo igual aquí, 3-0. Están corriendo por todos lados los muchachos de Rocket y Army. Los estoy viendo más desequilibrados en la defensa. Sí, creo que están un poco ahí aguas con el error de Jim. Yo creo que están un poco ya desesperados, ya que ya es un marcador un poco más abultado. Tienen que empezar a generar, ya no tienen otro partido. Y Lion también aprovechando esa desesperación, jugando con la mente de su rival. Pero hay que tener cuidado porque Rocket Army, como te digo, no es un equipo de gente mala. O sea, son realmente muy buenos, solo que Lion los hace ver en serio muy superiores. Pero Rocket Army en cualquier momento también te puede meter 3 goles, ¿no? Hay que tener cuidado y no confiar sobre todo. Así es, no se tiene que confiar el equipo de Lion, aunque ya te digo que estos muchachos los conocen por todo menos por confiarse. Están jugando muy bien ahí de Kai, que le intentaba regresar para los defensas. Cuidado porque Gim se equivoca ahí con el ceiling, pero está muy atento a la defensiva por parte de Rocket y Army. Necesitan empezar a generar peligro. Les quedan 3 minutos. Cuidado con esa oportunidad que tenían. Finalmente no la consiguen aprovechar. Gim que sigue presionando. Se puede venir la jugada por parte de Rocket y Army. Cuidado que ya está el señor Decay volando. La pone finalmente un poco desviado de la portería. El señor Chap que la pasa a lo largo, ya no le importa nada. Llega y lo choca el mismo jugador de su equipo. Balón que queda suelto, pero no llega ningún muchacho a aprovechar la situación. Esto ya se está saliendo completamente de control, señor Efo. Creo que los jugadores de Lion ya nada más están cascareando. Vemos ahí muy bien el tiro de Decay a pase de Paco Jalea. Se la cambió completamente ahí a Karma, ya no pudo hacer nada. Y es lo que te digo, ¿no? O sea, Rocket Army puede... Ah, no, era Chap el portero. Pero Rocket Army todavía tiene la posibilidad de meter esos 2 goles que le faltan. Tiene tiempo, tiene ahorita yo creo que el momentum, ya que el Lion nada más estaba cascareando. Tienen que aprovechar y pues irse con todo arriba, ¿no? Así es, tiene que aprovechar esta situación el equipo de Rocket Army. Cuidado que de Kai consigue buen rechace. Paco, ojalá está muy atento, pero finalmente Chávez quien alcanza a llegar a negarles el 3-2. Se viene la oportunidad para Lion. Chav que la pone bastante fuerte, sin embargo, Ness alcanza a llegar. Karma que buscaba el tiro. Muy atento el señor Kim, aunque el balón iba ligeramente desviado. Pero ya estamos viendo que les marcan a Lion Gaming y es como, a ver, ya otra vez a ponernos a dar el todo. Vuelven a tener la presión sobre el equipo de Rocket Army. Ness que buscaba ahí el desequilibrio, finalmente salen muy bien de presión. Se puede venir otra vez la oportunidad de Kai con el tiro que pega por arriba de la portería. Se salva el equipo de Lion Gaming. Esta puede ser jugada para ellos. Finalmente no consiguen dar muy bien el pase de Kai que salva el tiro. Y estamos ya en el último minuto casi, señor Eufo. Sí, vemos ahí que a Lion le anotaron y dijeron, a ver, tampoco te quieras pasar de listo. Y empezó a presionar de nuevo ahí. Y otra vez ya los jugadores de Rocket Army han salvado varias jugadas de gol. Pero también hemos visto bastante presión de Rocket Army en estos últimos segundos. Y yo creo que un gol los metería completamente en el partido, ¿no? Creo que sí, un gol ahorita ya los metería completamente en el partido. Cuidado que llega el equipo de Lion Gaming, es que la pone contra el travesaño. Se acaban de salvar, se les está acabando el tiempo, señor Efo. 30 segundos, los muchachos de Rocket Army que se pueden ir con esta derrota porque acaba de llegar el señor Karma a marcar el 4-1, gol contundente, buen forward shot.
excelente pase de Nes y llega Karma a firmar este partido, Enfo. Sí, yo creo que ya termina de ponerle el último clavo del ataúd de Rocket Army. Ya los hundieron completamente. El momento que tuvieron ahí los jugadores de Rocket Army para responder, Lion se puso las pilas y empezaron de nuevo a presionar con todo. No los dejaron ni hacer casi nada. Y con bastante autoridad, ¿no? Los dos partidos, los dos marcadores por diferencia de 4 y 3 goles. Yo creo que se podría decir que es una goleada, aunque en el partido no se haya visto tan diferencia de nivel, pero Lion aprovechó todas sus oportunidades y presionó mucho a Rocket Army hasta que ya literalmente Rocket Army ya no pudo hacer nada más. Vemos ahí victoria de Lion Gaming, ahí a Nes como el MVP y muy muy buen partido, aunque yo creo que esperaba un poquito más de los muchachos de Rocket Army. Así es, muy buen partido por parte de Lion Gaming. Se lo llevan contundente 2-0. Afirman quiénes son los favoritos a llevarse este campeonato de nuestra Liga Premier. Y pues felicidades, GG para ellos. Rocket Army, que sí, yo también sinceramente esperaba un poquito más de estos muchachos. Cuando al parecer, por fin, creo que ya llegó el tan amado, nuestro papi Lantioclan. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas noches, señor Aufo, señor Lalo. Pues aquí viendo cómo Lion Gaming se lleva la victoria. Excelente. Así es, Lion Gaming, que finalmente sale victorioso cuando ya vamos a tener a continuación el Vortex contra Mecha. Nuestro cuarto partido de la jornada número 9 del día de hoy. Estamos teniendo partidos muy, muy buenos, la verdad. Y pues este Vortex contra Mecha no se va a quedar atrás. Bueno, Lalo, te dejaron hablando solito. Aquí estoy para acompañarte. Okay. Y bueno, todo por el todo en esta partida. De este partido depende Predators. Predators, hay que estar muy atento a lo que pasa en este partido. Porque de ganar el equipo de Vortex, Predators queda automáticamente descendido. Predators necesita, ahorita le está alabando al dios, a los dioses de Mexa, porque necesitan ganar a fuerza el equipo de Mexa para intentar darle una oportunidad al equipo de Predators. Ok, entonces ya si gana Vortex es automáticamente, ¿verdad? Sí, si gana Vortex automáticamente desciende Predators y creo, no estoy todavía 100% seguro, ya sería ver con los porcentajes con Murstyle, que Absolute bajaría a noveno lugar y sería el torneo de ascenso y descenso. Ok, entonces, bueno, este juego va a ser muy importante para el equipo de Vortex. Y, bueno, Mexa, para que pueda reafirmar su lugar en los playoffs, ¿no? Entonces, los dos están jugando algo importante. Sí, los dos están jugando la vida ahorita. Ok. Y, bueno, señor Aufo, ¿cómo está? ¿Cómo bien, bien, señor Anticlan. Extrañándolo aquí. Llegó un poquito tarde, pero está bien, llegó. Gracias, andaba acá. El calorcito ya bajó, señores, ¿verdad, señor Gent? Ya bajó poquito, ¿o no? Sí, ya acá en la ciudad de México, ya por lo menos hoy estuvo nublado, ya no estuvo el sol tan duro. Y ojalá ya esté el clima así, porque ya eran varios días de puro sol a lo que más daba y está bastante feo. Así es, pero bueno, ya estamos pues ya más controlado, la verdad. Hoy fue una tarde ya más agradable. Llegué ahorita aquí para apoyarlos. Y bueno, vamos a tener este cuarto juego de esta última jornada de la Liga Premier. Y bueno, como dice Gent, vamos a ver, ahora sí van a prender las veladoras toda la gente de Predators, porque pues creo que ahora sí le van a ir a Mexa. Sí, vemos que creo que, como dijo Gent, tiene que ganar Mexa para que Predators tenga la posibilidad, aunque sea de subir al Up and Down, me parece.
y le van a estar echando todas las porras a que Vortex no se lleve este partido, aunque no creo que los muchachos de Vortex tampoco se quieran dejar de Mexa. Yo creo que va a ser un partido muy, muy cerrado. Así es, y bueno, ahí le mando un saludo al señor Aldinio, Aldinio Tamarindo, muchas gracias, papi. Un saludo ahí al Chap RL, al señor Chap, al señor Ness. Señor Ness, no alcanza a castear a Lion Gaming, pero bueno, veo que ganaron, así que le mando un abrazo y felicitaciones, que creo que quedaron invictos en la liga, ¿verdad? Sí, creo que quedaron invictos y se dice fácil, ¿eh? Pero Lion Gaming puso un golpe de autoridad ahí en literalmente toda la liga. No es nada fácil ganar los 9 partidos que son, me parecen. Así y, es. Pues como, no, como digo... No es nada fácil, créeme, nada fácil. No, impuso su autoridad por completo, ¿no? Así es. Y bueno, no sé si vamos a tener alineaciones. Y si tenemos alineaciones, pues ahorita se las vamos a proporcionar. Y les vamos a decir quiénes van a ser el roster de estos dos equipos. Pues yo sé que de Vortex está el señor Pirronotron. Sí, así parece que... No sé. A ver. Vamos a ver. Y señor Gen, ¿dónde anda? ¿No va a castear ahorita? Creo que me parece que no, creo que dijo que iba a comer, creo, a dormir. A comer, señor Gent, después de trabajar. Fue a pasear al ganso el señor Gent. Ah, sí. Pues bueno, pues ya estamos listos, señores. Va a arrancar este juego. Y bueno, las alineaciones las vamos a dar en unos momentos. Así que bueno, último juego. Prendan las veladoras. Ahora sí, el equipo de Vortex va a tratar de salvarse. Y bueno... dejar a Predators en la Championship. Y arranca, señor Eufo, por favor, las alineaciones. Háganos el honor. Vamos aquí de parte de Vortex a Dash RL. Vemos a Skuntai y a Pirnotron. Y de parte de Mexa Gaming vemos a Mario, a Yoliño y a Chris. Vemos los rosters ya, creo que los más conocidos de ambos equipos. Y a ver qué nos depara este partido, ¿no? Así es, señores, y arranca este juego de Vortex contra Mexa. ¡Y ahí se viene Dash! Así es, la presión ya estaba incesante. Y bueno, Dash mete el primer gol. Y con esto, pues bueno, están ahí presionando desde el principio para no quedar, no dejarles nada de oportunidad al equipo de Predators. Y Mexa ya está abajo 0-1 y arranca el segundo kickoff. Ahí viene el señor Skuntai. Vamos a ver ahí Joeliño, que bueno, el equipo de Mexa que está jugando, pues quedar entre los primeros 4 lugares, eso es lo que está peleando el día de hoy, tratando de estar cómodo en los playoffs, pero bueno, ahí vamos a ver, ahí se viene la oportunidad para el equipo de Vortex, pero ahí muy bien Joeliño peleando por la pelota, está muy peleado en medio campo, esto sigue 1-0 a favor de Vortex, señor Eufo. Sí, vemos que ambos equipos están presionando mucho, aunque ahí el tiro de Skuntai que pega en el travesaño no puede darle de lleno a esa pelota y la estrella arriba, y vemos otra vez ahí la presión de Mexa que quiere empatar este partido. Vemos un partido muy de ida y vuelta y vemos el tiro. ¡Oh! Y otra vez poste de niño y la salvada ahí de Dash. Vemos al equipo de Mexa presionando ya el juego. Pero muy bien también la rotación y la defensa del equipo de Vortex. Hay otro tiro, bien, Joeliño, le gana el tiro a la defensa de Vortex. Y la presión tuvo sus frutos, ¿no? Vemos ahí ese pase de Chris que salió de no sé dónde y Joeliño bien para terminar la jugada. Así es, aunque el de equipo de Vortex ha estado insistiendo más, pues esto está empatado. 6 tiros por parte de Vortex contra solo 3 del equipo de Mexa. Así que bueno... no significa que llegar te dé más goles, lo que es importante es la efectividad que tiene, señor Eufo. Sí, vemos ahí que, como tú dices, la efectividad, no importa si tiras 10 veces, si no entra ninguno, no sirve de nada. Y aquí el equipo de Mexa lo acaba de demostrar, ahí presionando y metiendo bien el gol. Y vemos ahí la... pues yo, aguas que no es triple comité la defensa
de Mexa, pero parece que no hay pasa nada. Uy, cuidado con el tiro. Bien, ahí Chris sacando la de la línea. Y vemos ahora la presión al revés, ¿no? La presión de Vortex hacia Mexa. Así es. Bueno, el equipo de Vortex sabe bien que este juego es demasiado importante para ellos. No solamente para salvarse, quizás también para no ir a la promoción y dejar al equipo de Absolute esa responsabilidad, ¿no? Entonces, de ellos depende, literal, que no tengan que arriesgar su parte de estar en la Liga Premier. Y bueno, aquí lo vemos, excelente ahí, Pirronotron la controla y él mismo le da un impacto de 97 kilómetros por hora que nadie puede detener. Y esto se pone 2-1 a favor del equipo de Vortex Sports, señor Eufo. Sí, vimos allá a Pirnotron muy bien quitándose a un jugador con el fake y luego matando completamente a los otros dos jugadores de Mexa. Y Vortex que no se quiere ir a la promoción, no se quiere ir en el up and down. Quiere asegurar su permanencia en la Liga Premier MX. Y pues vamos a Mexa a ver si presiona para que le ponga las cosas más difíciles, ¿no? Así es, y bueno, ahí se viene la oportunidad, ahí excelente Skuntai defendiendo, ahí quería empatar el equipo de Mexa, pero ahora Mexa ya creo que se está poniendo las pilas, está tratando de ser más ofensivo, ahí vemos a Chris, que bueno, lamentablemente hizo un tiro que iba hacia su portería, y bueno, la alcanza a rescatar, ahí se salva el equipo de Mexa eSports, perdón, de Mexa nada más, porque no son eSports, ahí se viene Joeliño, pero muy bien ahí cortándole el camino el equipo de Vortex eSports. Ahí ahora se viene Skuntai, vamos a ver, ahí está el tiro, vamos a ver si alguien llega ahí. Pirronutron, que le quedó un poquito a destiempo, le pega pero se va muy arriba de la portería. Ahora se viene Joeliño, vamos a ver, ahí está el pase, Mario RL no alcanza a conectar y ahí Pirronutron, ahí se viene la contra y se viene Skuntai, el tiro, excelente Skuntai, 3-1. Y bueno, señor Eufo, esto parece que se lo va a llevar el equipo de Vortex jugando de manera muy dinámica este primer juego. Sí, vemos ahí que el equipo de Vortex capitalizó por completo ese contraataque. Muy bueno el pase que le dieron al jugador que estaba en la parte de arriba y completamente mató al defensa. Y vemos que Vortex está presionando, quiere llevarse este primer partido. Y Mexa, que a ver si tiene respuesta, pero queda muy poco tiempo, pero nada es imposible, ¿no? Así es, y bueno, ahí ahora querían el cuarto gol. Así es, Pirronotron, excelente con el segundo remate, 4-1. Definitivamente vienen con otra actitud y con una efectividad de otro nivel que no se lo había visto a Vortex. Y esto está 4-1. Mexa, creo que lo agarró de sorpresa este juego, ¿no? Los agarraron. Sí, tal vez los agarró un poquito fríos, pero tienen que ya, a lo mejor ya por el tiempo que queda y la diferencia de goles, ya a lo mejor sería pensar tal vez en un segundo partido. Y pues yo creo que empezar a jugar un poquito mejor, ¿no? O sea, ser un poquito más dinámicos. Vemos ahí que Vortex está presionando mucho, pero el equipo de Mexa también como que se está dejando, ¿sabes? O sea, parece que no quiere meter las manos el equipo de Mexa, no veo respuesta. Y Vortex lo estaba aprovechando al máximo y con este 4-1 creo que ya se va a llevar el primer partido. Así es, y bueno, ahí se viene una oportunidad del equipo de Mexa. Están buscando, están tratando de por lo menos terminar un 4-2, pero bueno, creo que esto ya va a ser muy difícil. Ahí se vienen los últimos 10 segundos de este primer juego entre Vortex y el equipo de Mexa. Se lo va a llevar Vortex y está a un juego de no solo salvarse, sino de totalmente estar fuera de peligro, tampoco jugar la relegación. Ahí Chris mete el 4-2, pero bueno, creo que ya es insuficiente, que a 0 segundos se va a arrancar el kickoff y esto va a terminar, señor Eufo. Sí, vemos ahí que Vortex ahí bien ganando por una diferencia cómoda, y sí, como tú dices, no quiere estar a salvo completamente, no se la quiere jugar a nada en cuestiones del descenso, y les falta un partido, ¿no? Ahora sí que un partido lo separa del salvarse. Definitivamente, y bueno, no sé si Mexa, creo que a Mexa le alcanza con los puntos que tiene entrar a los playoffs, pero pues bueno, nos gustaría ver un poquito más de esfuerzo en este segundo juego al equipo de Mexa, para que bueno, puedan decir, bueno, quedamos dentro del top 4, ¿no?
Sí, a ver si Mexa igual saca ahorita a lucir su juego, que los tiene ahorita en cuarta posición, me parece. Y no sé si tenga algún beneficio quedar en cuarta posición, a diferencia del quinto, pero si lo hay, pues yo creo que tendría que intentar aprovecharlo al máximo, porque pues, estoy viendo en las estadísticas que son 13 tiros de parte de Vortex por solo 3 de Mexa. Entonces fue mucha presión para el equipo de Vortex. Y como digo, si hay alguna ventaja de estar en cuarta posición, deberían de ir por ella completamente, no dejarse. Y saber cómo les va, ¿no?, en este segundo partido. Así es, bueno, pues ya están metiéndose. Está este segundo juego listo, ya están listos. Ahí Joeliño no estaba, pero ya se metió. Va a arrancar. Y bueno, Vortex a un juego y Mexa, bueno, a tratar de llevarse este segundo juego para poder tener un tercero y tratar de llevarse los puntos. Ahí se viene el kickoff, señores, y arranca este segundo juego. Y bueno, te voy a dejar que narres un poquito en lo que voy por poquita agua, señor Eufo. Sí, vemos aquí a Dash sacando la pelota, vemos que el equipo de Vortex sigue presionando, vemos a Skuntai en el intento de doble toque, no puede Dash, que le queda muy larga la pelota, y también el tiro de Pirronotron, pero bien la defensa de Mexa sacando la pelota, y muy trabado el juego, pero un poco más presionando Vortex. Ahorita vemos el doble commit, cuidado, no sacaron la pelota, y Joeliño puede aprovechar eso, pero no va por la pelota, no sé qué está esperando, intenta hacer el late dribbling, le explotan a su compañero, muy bien Dash ahí haciendo la explosión para que no pueda rematar el jugador de Mexa, y vemos a Skuntai sacando la pelota, un poquito más de presión ahorita del equipo de Mexa, y a ver si logran capitalizar sus jugadas. Vemos ahí a Dash intentando mandar el centro, lamentablemente no hay ninguno de esos jugadores, y pues muy bien el equipo de Vortex ahí defendiendo a Skuntai. Falla la salvada, cuidado, pero bien su compañero en la rotación. Vemos aquí a Mario igual cortando el ataque de Vortex. Skuntai intentando llevársela por la pared. Y partido muy, muy, muy cerrado, ¿no? Déjenme tomar tantito aire. Así es, y bueno, ahí se viene, ya había llegado. Hasta estaba dejando hablar. qué bonito habla Ufo, qué bonito, papá. Y bueno, ahí se viene la oportunidad. Ahí está el equipo de Mexa tratando, buscando la manera. Ahora este es un segundo juego más complicado por parte de los dos equipos. No ha habido oportunidades claras para que el equipo de Mexa ni el equipo de Vortex, pues bueno, puedan anotar. Ahí está muy peleado, ahí sigue el ida y vuelta. Ahí está la oportunidad, ahí está intentando el equipo de Vortex eSports, pero bueno, no hay alguna definición concreta. Y excelente Mario RL sacándola de peligro. Nuevamente Skuntai ahí en medio campo tratándola de controlar. Mario RL, ahí se viene con el disparo, pero no hay un disparo concreto que vaya a la portería. Ahí nuevamente explosión refrescante ahí de Dash sobre Mario RL. Sigue la presión. Y bueno, están un poquito, pues no hay una presión concreta, aunque ahí se viene el primer tiro ahí de Joeliño. Excelente ahí es Pirronotron salvándola. Ahí se viene Skuntai buscando ahí el primer gol. Vamos a ver, no la alcanza a conectar el señor Dash. Ahí está, excelente Joeliño sacándola de peligro. Y bueno, no hay nada para nadie, señor Eufo. Hemos muy trabado el juego ahorita, sí, en medio campo, los dos equipos con muchas oportunidades, pero mejor aún las defensas que han estado sacando todo. Ahí el intento de Pirronotron del redirect no alcanza a darle al balón. Y vamos a ver si alguno de los equipos se anima y mete el primer gol. Así es, y ahí siguen insistiendo. Ahí viene el equipo. Ademexa, que ahora sí, Joeliño ahí la mete. Excelente por parte del equipo de Mexa. Bueno, la presión ahora sí les cobró. Les ayudó ahí Joeliño, excelente, conectando y poniendo 1-0 a favor del equipo de Mexa, señor Eufo. Sí, ya Mexa poniéndose ahora sí adelante en el partido. Muy buen tiro de Joeliño, que no pudo sacar la defensa de Vortex. Pero vemos ahí el tiro de Dash, que bien también otra vez lo saca Mario. Y pues a ver cómo responde Vortex, ¿no?, ante esta situación. Están a pocos segundos de forzar un tercer juego el equipo de Mexa. Y no creo que Vortex se quiera quedar así, nada más. Así es, bueno,
Ahí se viene el intento. Vamos a ver, ahí está el equipo de Mexa buscando ese segundo gol para forzar. Así es, ahí está Mario RL, le roba la bola. Ahí parecía que el equipo de Vortex eSports tenía controlada la situación, pero bueno, se hicieron bolas ahí, Eufo. Y bueno, Mario RL, pues bien vivo, mete el 2-0, señor Eufo. Sí, vimos ahí un error de Dash con Skuntai, se bompean los dos y ninguno le dio la pelota quedó en medio y muy bien lo supo aprovechar Mario ahí capitalizando ese error defensivo. Y vemos ahí la presión otra vez del equipo de Mexa, bien la salvada, doble salvada por parte del equipo de Vortex. Y ahora se viene el contraataque, vamos a ver si Pirnotron puede anotar el gol. Ah, pues sí parece, no, Mario salió de no sé dónde y sacó esa pelota. Y bastantes emociones, no se quiere ir Vortex en ceros, pero Mexa también metiéndole bastante presión. Bueno, vemos ahí a Mario de nuevo sacando la pelota, sigue intentando el equipo de Vortex, pero Mexa no se los impide. Dash, ahí vemos el tiro, muy bien Dash poniendo el 2-1 con 40 segundos, todavía hay esperanza para Vortex. Vemos allá a Pirnotron haciendo el flip para atrás y ahí Dash empujando y con todo ahí metiendo ese balón. Y vamos a ver si el equipo de Vortex le alcanza este gol para venirse arriba, empatar el partido y salvarse, ¿no?, del descenso. Así es. Perdón, señor Ojo, sí, señor. Ahí se viene el equipo de Mexa. Estaba a punto de meter el tercer gol y se salva el equipo de Vortex eSports. Pues bueno, creo que vamos a ver un tercer juego. Si algo no dice ahí Vortex, ahí se viene la oportunidad. Pirronotron le querían robar ahí la pelota a un jugador del equipo de Mexa. Se viene nuevamente la presión de Mexa. Ahí se viene Chris. Vamos a ver ahí un pase lateral que no llega a nadie. Skuntai ahí con la última oportunidad. Pues parece ser, señores, si cae la pelota y no pasa nada, que esto se lo va a llevar el equipo de Mexa. Y se empata la serie 1-1, señor Eufo. Vemos aquí al equipo de Mexa que empezó a sacar las garras. Ya no se dejó tan fácil del equipo de Vortex. Y forzando un tercer partido a ver si sigue así la sinergia del equipo. Porque vimos que hasta el último minuto dejaron a Vortex reaccionar. Y ahí Vortex también tuvo sus oportunidades. Pero bien la sacó el equipo de Mexa. Ahí vemos a Mario con 4 salvadas. O sea, wow. Así es. Increíble ese jugador. Aunque bueno, Vortex con 7. Así que Mexa estuvo más ofensivo, ¿no? Sí, Mexa estuvo más ofensivo, pero igual Vortex también tuvo sus oportunidades. Ahí yo creo que Mario fue el MVP de este partido. Vemos ahí un gol, 5 salvadas, 5 tiros también. Sí. Y muy, muy parejo, pero yo creo que Mexa estuvo más preciso en la cuestión de los tiros. Definitivamente, pues el equipo de Mexa forza un tercer juego y bueno, todo va a depender en este último partido, en este tercer partido increíble, ¿no, Eufo? Que nos vayamos a un partido para ver si dejan todo a la suerte a que se vayan a Championship o se puedan salvar, ¿no? Toda la temporada en un solo juego. Sí, aquí Vortex está arriesgándolo todo, tiene que jugar muy muy bien este partido para llevárselo y asegurar su permanencia en la liga. Creo que si pierden, igual no estoy seguro, pero si pierden y me parece que el equipo de Predators gana, no sé si desciendan directo o se vayan al up and down, creo que ya están en el up and down, pero tiene que jugar muy muy preciso este juego para que no les afecte el tema de descenso y Mexa tiene que también meter las manos para intentar quedar en esas primeras 4 posiciones. Así es, y bueno, arranca este tercer y último juego, y bueno, vamos a ver si Vortex lo da el todo por el todo. Ahí se viene la oportunidad primero para Mexa, ahí se viene Chris a toda velocidad, tratando de robarse ese balón, pero bueno, ahí Joelinho en la parte defensiva nuevamente obteniendo la posesión, pero Dash la roba. Vamos a ver ahí Chris muy atento, rechazando, sacándola de peligro, pero nuevamente es Skuntai, Pirronotron, que ahí está el tiro, ve nada más. ¡La fuerza de Pirronotron! ¡Qué golazo acaba de hacer! Con la ayuda un poco de Skuntai, pero al fin de cuentas, un gol de equipo, ¿no, señor Eufo? Sí, vemos ahí el doble commit que les termina saliendo bien con un tiro muy fuerte, que no pudo sacar la defensa de Mexa, y Vortex echando toda la carne al asador, ¿no? No se quieren ir a cuestiones de descenso, quieren salvarse ahí, dormir tranquilitos hoy,
y vemos que están presionando con todo y a ver qué les depara el destino, ¿no? Todavía faltan 4 minutos, nada está escrito, pero Vortex ya empezó a dar el primer paso bien, ¿no? Así es, pues están con esa actitud, ahí se viene, ahí parecía que Skuntay podía robarle la pelota, pero muy bien el equipo de Mexa defendiendo. Ahí creo que Mexa está jugando muy defensivo, que no debería, pero bueno, pues así son las cosas. Ellos creo que pues no están tan presionados como el equipo de Vortex, y eso lo está aprovechando el equipo azul, tratando de salvarse, tratando de salir de peligro de esa relegación y de ese descenso que pues por el momento está dejando fuera Predator, señor Eupo. Con sí, este si Vortex gana este partido, Predator está completamente fuera de la Liga Premier. Yo creo que los de Predator están rezando para que Mexa meta un gol de empate y hasta le dé la vuelta al partido, porque literalmente los deja fuerísima. Aunque ellos ganen su partido, ya no tendrán chance. Y vemos a Vortex que sigue presionando ahí, no quiere tener problemas, y Mexa también intentando tener respuesta, ¿no? Así es, y bueno, ahí se viene el señor Chris. Vamos a ver, Joelinho con la explosión refrescante sobre Skuntay. Nuevamente la presión, Mario RL se roba la bola. Vamos a ver, ahí Dash la saca como puede. De verdad que se ve una velocidad que no estamos acostumbrados a ver por parte de Vortex, rotándose bien. Ahí Joelinho, ahí la intenta, se pasea la pelota por todo el travesaño del equipo de Vortex eSports. Ahora se viene Skuntay, ahí se viene a la ofensiva del equipo azul, pero ahí excelente Joelinho. Vamos a ver, no alcanza a conectar, pero sí Skuntay, ahí vamos a ver si hay doble touch, no, pero Dash tampoco conecta de manera correcta. Sigue la presión por parte de Vortex eSports, ahí excelente Mario RL sacándola de peligro, y bueno, yo no veo por dónde llegue el empate, señor Eufo. No, vemos ahí presionando muy, muy arriba a Vortex. No lo está dejando respirar para nada el equipo de Mexa, aunque vemos ahí el intento de ataque. Que bien corta Skuntay, da ese doble toque en la pared y vemos que sigue y sigue y sigue. La defensa de Vortex está muy bien, están presionando también, te digo, muy arriba. No está dejando que haga nada el equipo de Mexa, y a ver si pueden meter un segundo gol para ya amarrar este juego. Así es. Así que bueno, ¿qué estamos viendo? Ahí casi se mete el empate. ¿Qué cosas tiene esto del Rocket League? Ahí casi, yo creo que estaban gritando los de Predators para que se metiera esa bola. Ahí se viene el tiro, vamos a ver. El tiro la rechaza, excelente ahí por parte de Mario L. Pero qué salvada de Pirruno, tron, 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 tron. La salva, y esto sigue 1-0. Pues bueno, sigue latente explosión refrescante del señor Mario RL. Lo ha buscado el equipo de Mexa, no lo ha podido encontrar. ¡Ahí se viene la oportunidad! Skuntay no alcanza a llegar. Y bueno, creo que las veladoras están prendidas al máximo. Pero bueno, vamos a ver. No creo que el equipo de Vortex vaya a ceder. Sigue la ofensiva, sigue presionando ahí Skuntay. Vamos a ver, están buscando ese segundo gol que los tranquilice. Pero bueno, ahí se viene el equipo de Mexa. Últimas oportunidades del equipo naranja, ahí se viene Mario RL con el disparo, otra vez Dash la salva, 30 segundos para el descenso, otra vez Chris Pirunotron la salva, Mario RL, y ahí se viene Jairillo, los Skuntay la salva. ¿Qué está pasando, Eufo? Está con todo el equipo de Mexa, no pueden meter el gol, 10 segundos papá, y esto parece ser que Vortex se lo va a llevar y va a salvarse. Ahí se viene la última oportunidad. Joelinho la baja. ¡El tiro no conecta! Y esto, señores, el equipo de Vortex Sport se lleva el marcador. Y creo que se va a salvar. Y el equipo de Predator se va a la Championship. Sí, vimos ahí un final muy de infarto. El equipo de Mexa presionando con todo lo que tenía. Un disparo tras otro. Y la defensa de Vortex, la verdad que impecable, sacó todos y cada uno de los disparos. Ahí un final de infarto, literalmente estaban jugando el descenso y se lo jugaron con todo. Se amarraron los pantalones y dijeron, aquí no entra nada. Espero que sí. Sí, se defendieron como los 300. Eran tres, pero parecían 300 octanes ahí defendiendo la portería, señor Eufo.
Sí, ahí con todo estaban defendiendo. Creo que los tres jugadores estaban en portería, sacando todos los disparos del equipo de Mexa, que no pudo empatar el partido. Y muy bien Vortex, que se lleva este juego 2-1. Y se salva, pero, ¿no?, del descenso. Y como lo dices, mandan a Predators a la Liga Championship. Increíble. Y bueno, señor Gent, platíquenos su análisis. ¿Cómo vio estos últimos segundos de este juego entre Vortex y el equipo de Mexa? Uf. Mexa tuvo todo para empatar, sin embargo, la defensa de Vortex, todo lo que no vimos de Vortex en esta temporada en general, lo vimos en este último juego. Vortex jugó bien en ataque, Vortex jugó excelente en defensa, en especial en este último juego. Y bueno, se salva el equipo de Vortex, logra la hazaña, logra salvar, y bueno, Predators queda oficialmente descendido de la Liga Premier. Lo veremos la próxima temporada en la Liga Rocket Championship MX, aunque todavía les queda su último juego para sacar la casta en este último partido. Wow, pues definitivamente no me esperaba ese cierre de juego, pero qué increíble defendieron. Fácil, bueno, no sé, UFO, ¿cuántas fueron? ¿Cinco, seis tiros directos a la portería en los últimos 30 segundos? Sí, bastantes tiros. Yo creo que cinco directos a gol, y que la defensa de Vortex lo sacó muy bien ahí en la rotación defensiva los tres jugadores, y yo creo que se lo merecía, ¿no? Por esa última defensa que se aventaron, se ganaron por completo el seguir aquí en la primera división, y Mexa que no pudo, tenía todo, como dice el señor Gent, pero no pudo. Y bueno, señores, pues bueno, nuestro último juego, el equipo de Donagers Gaming contra Predators. Creo que me da tristeza porque ver jugadores como, o sea, quieras o no, Predators es un buen equipo, y bueno, ahora los vamos a ver en la Championship, pero definitivamente esperemos que cierren con broche de oro esta liga, ¿no? Sí, esperemos que jueguen pues al 100%, aunque sea el estado anímico ya haya afectado, que pues ya estén descendidos y todo. Esperemos que jueguen bien, que intenten sacar la casta y que empiecen a hacer un parteaguas para la Championship. Decirles, está bien, nos descendieron, pero no se las vamos a dejar fácil. A nadie de la Championship, vamos a ganarla y vamos a ascender luego, luego. Así es, pues bueno, señor Gent, vamos a castear la despedida del equipo de Predators. Créeme que tiene jugadores, por lo menos uno de ellos, creo que sí sabes de quién hablo, creo que si no siguen Predators, lo pueden jalar. Para mí, un jugador base de Predators, y creo que se merece... No, ya sé de quién hablas, no Gabriel. Lo pueden jalar, no lo pueden... Ah, ¿Gabriel? Ah, sí, no, entonces sí. ¿Qué hablábamos del otro? Debe decir, no, él no puede jugar. El papi. No, del señor Gabriel, que realmente... pues los juegos que yo vi de Predators, él siempre un jugador muy ofensivo, agresivo, siempre proponiendo, ¿no? Lamentablemente, pues bueno, se van de la Liga Premier, pero bueno, ojalá si siguen juntos, pues regresen, y pues ahí está, ¿no? Donagers, no sé si algo está jugando Gent. Posición. Posición nada más, ¿no? Ya están prácticamente en la... Ya tienen asegurado los playoffs, si no mal recuerdo. Pues así es, señores. Pues vamos a arrancar en unos momentos a despedir al equipo de Predators. Vamos a ver. Definitivamente, como te digo, Chávez, Drax y Dabdiel van a jugar el día de hoy. Y esperemos que hagan un buen papel, ¿no? Independientemente de que ya no pueden... rescatar ese descenso, que terminen bien, ¿no? La temporada. Sí, tienen que terminar ya mejor la temporada. Ahí está quejándose Hiruko de dónde está Chris, porque efectivamente, justo como lo había dicho en la previa del partido, el equipo de Absolute Esports, bueno, Vortex Esports se salva totalmente, hasta del Up and Down. Ajá, queda totalmente limpio ya esta temporada. Y Absolute lo mandaron al torneo de ascenso y descenso. No creo que sea problema para ellos. Yo creo que van a poder salir de ese ligero embrollito que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
confío en absoluto. Te voy a decir por qué NPS y el equipo de Matt, creo que... Sí, bien empezados. Ajá, y cualquiera de los dos que le pueda tocar a Absolute se va a tener que esforzar, ¿eh? O sea, sí. No digo, también están out, también, o sea, vienen otros equipos, pero por lo menos, si todo sale en el papel como debe de ser, NPS y Matt son... Uno de esos dos le va a tocar al equipo de Absolute Esports, ¿no? Sí, sí, sí. Y no la va a tener fácil. Sí, no, sí la va a tener complicada, pero yo confío en el equipo de Absolute. Sé que tienen la capacidad para sacar los partidos y bueno, veamos a ver cómo les va al equipo de... Matt juega en... el señor Fals juega en Matt, ¿verdad? Sí. Uy, ese juego, imagínate que se dé un Matt contra Absolute Esports, ¿no? Eso sí va a ser algo pesado. Así es. Definitivamente, pues señores, por lo menos llegué a un juego que fue muy emocionante el último, y este que vamos a tener a continuación, creo que ya... sí, creo que ya se están metiendo. Ya están, de hecho, ya estamos listos, ¿no? No, falta un jugador de Donayer. Así es, ya está. ¿Quién está? ¿Garrix? ¿A Ethereal? Y sí, está falta Garrix y Ethereal, falta, no sé si GT Brother o quién. Así es. Y bueno, señor Gent, hablando de la Championship, ¿qué? ¿El martes ya es la última jornada? No, el jueves. Es la última jornada. Sí, así que jueves, wow. De este martes que viene en 8, son los playoffs ya de la Championship y ahí se juega todo en un mismo día. Así es. Maratón. Wow. Así que bueno, definitivamente vamos a tener la siguiente semana cosas interesantes, playoffs de la Liga Premier y las últimas jornadas de la Liga Championship también sus playoffs, ¿no? Vente. Así es. Y bueno, señores, va a arrancar el último juego de la temporada regular. Ahí se viene Donayer Gaming del lado azul y Predators del lado naranja. Presentamos rápidamente al equipo de Donayers con Aetherial, Garrix y el señor Noxor. Y por parte del equipo naranja, el equipo descendido que va a jugar su último juego de esta temporada en la Liga Premier, tenemos a Chávez, a Drax y al señor Dabriel. Sí, las alineaciones... Pues titulares de ambos equipos, ahí primer intento portería, segundo intento portería por parte de Predators, no logran meter ninguno. El equipo de Donayer está un poco desacomodado en la rotación defensiva, tiene que acomodarse, están dejando mucho espacio en la defensa, tienen que empezar a hablarse un poco más y empezar a pulir un poco la rotación. Puede que estén un poquito fríos porque empezamos un poquito tarde, no sé, pero ahí viene el primer tiro. ¡Uy! De Donayer. Pues bueno, se salva Predators, ahí pegan el travesaño, la campanita pues se va afuera de la línea y esto sigue 0-0, señores. Sigue ahí la presión por parte de Donayers, aunque bueno, también Predators ha tenido una oportunidad, un tiro de hecho de Dabriel, que ya saben es el referente ofensivo por parte del equipo de Predators. Ahí se viene nuevamente la ofensiva del equipo naranja y Chávez va meter el tiro centro, ahí se viene, quería hacer un doble touch, pero muy bien a Ethereal, sacándola de peligro, y ahora se viene la contra, se viene el equipo de Donayers, ahora se la roban, pero ahí está peleándose en medio campo Dabriel, buscando ahí, tratando de encontrar alguna brecha, alguna manera de meterles ese primer gol, y bueno, cerrar de manera honrosa, ¿no?, esta temporada en la Liga Premier, señor Gen. Sí, tienen que buscar acabar con el pie derecho, aunque no... que sea su último aliento y ahí... Uy, bueno, Chávez. Wow, Chávez, muy buena ahí jugada de pase de Drax, Ethereal no logra parar, luego ahí creo que fue Noxor el que falla ese despeje de una forma extraña. Se pasó el semáforo el señor Noxor y pero ahí... por mucho. mucho. Ahí se... ¿Sabes? No dijo, vámonos porque se hace tarde, se pasa demasiado y bueno, ahí excelente Chávez rematando, poniendo el número a la casa y el equipo de Predators ya con la ventaja 1-0, señor Gen.
Y aguas que el señor Garrix está ¡uy! AFK. Y nuevamente ahí Dabdiel casi mete gol, pero excelente a Ethereal sacándola de peligro. Y así es, ahí tenemos una AFK. Algo pasó, no sé qué era Garrix, pero creo yo. Ahí estaba, sigue, de hecho sigue parado, ¿no? Sí, ahí sigue, no se ha movido Garrix, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, ahí le va a pegar, no le pega. Y bueno, ¿no? Y ahí se viene Ethereal con 3 contra 2. En este momento, por lo menos, de manera... bueno, están los 3, pero legal son ahorita 2 contra 3. Ahí se viene nuevamente la ofensiva de Predators, pero muy bien resolviendo Noxor y Ethereal como pueda en esta dificultad que tiene ahí, que está AFK, el señor Garrix. Sigue la presión por parte del equipo de Predators. Están tratando de aprovechar ese problema que tiene ahí Garrix. Sigue la presión. Vamos a ver si ya se mueve. No lo he visto. Sí, ya se movió. No. No, ahí sigue el Garrix. Sigue ahí. Pues bueno, vamos a ver si lo aprovecha. Ahí está Drax en medio campo. Vamos a ver, Dabdiel busca ahí el tiro. Ahí se viene, pero Ethereal, excelente, rechazando. Sigue la presión. Vamos a ver. La regresa hacia atrás ahí, Dabdiel Chávez buscando un tiro directo. Así es, ahí se viene muy bien Noxor, ahí sacándole la bola. Se venía con peligro el equipo de Predators. Esto sigue a 1-0 a favor del equipo de Predators. Y sigue sin moverse el señor Garrix. Ahí se viene el tiro, vamos a ver. Ahí, así es, Dabdiel consigue el 2-0. E increíblemente el equipo de Predators le está ganando al tricampeón de la Liga Premier 2-0, señor Gen. Sí, el señor Garrix lo han de haber mandado por tortillas o no sé, a estas horas de la noche. Porque sigue sin moverse, lo mandaron a la tienda su jefecito, no sé, porque se fue de la nada, no tiene problemas de internet, no sé qué le esté pasando realmente, ahí sigue sin moverse. Noxer está pidiendo remake, no se va a hacer remake. Si hubieran ido 0-0 probablemente, pero pues no van 0-0. Así es, pues no, 2-0. Esto ya está a punto de acabarse. Quedan un poco más de 35 segundos. Se viene la ofensiva ahora por parte del equipo de Donagers. Pero bueno, jugar 2 contra 3 es un poco difícil. Así que bueno, no lo tiene nada fácil a Ethereal y el señor Noxor. Ahí Chávez la baja. Vamos a ver si se viene ahí el tiro. Bien rechazado por el equipo de Donagers. Sigue la presión del equipo de Predator, pero nuevamente Ethereal, que pues ya lo sabemos, ¿no? La calidad que tiene este jugador es pero muy sobresaliente. Ahí se viene el tiro del equipo de Predators. Y bueno, Dabdiel y Drax ahí combinándose, haciendo pues jugar bonito. Llega Drax, mete el 3-0. Y bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Predator se va a llevar este primer juego. Sí, ya están diciendo que el Garrix se ha de haber ido al baño o algo así. Pero si no, va a haber remake. La única ocasión en la que hubo remake fue cuando fue el sismo y ahorita no ha habido sismo en ningún lado. Así es, señor Gent. Pues nada detuvo la victoria de Predators. Y bueno, imagínate si hubiera perdido el equipo de Vortex, ¿no? ¡Wow! Esto también estaría muy, muy, pues... Se hubiera prendido, ¿no? El rancho. Así es, pero bueno, 3-0, señores. Donager, no sé qué pasó con el señor Garrix. Esperemos que si no pueda, pues puedan cambiar a algún jugador, no se tengan cambio si tienen algún problema ahí el señor Garrix, pero si no, pues ojalá regrese, ¿no? Para el segundo juego. Sí, ojalá puedan regresar al 100%. Porque se están jugando un segundo lugar. Así es. No es ni siquiera... no, pues... ¿Y en el papel? Paso de sexto a séptimo, ¿no? Se están jugando un segundo lugar. Ese segundo lugar los ayudaría a jugar contra... No recuerdo quién. El segundo lugar... Oye, ¿qué andan diciendo en el chat? Que fue por su despensa. Sí, andan diciendo aquí que sí les alcanzaron los domingos al equipo de Pratas para pagarle a Garrix. Pero bueno. Bueno, pues, ¿qué pasó con el equipo de
¿De Donagers? ¿No lo veo? No tengo idea, yo tampoco. Esperemos a ver qué nos dice la señorita Maite o el señor Jan Bundy. A ver. No. Y Runotron ya está intentando sobornar al Murcel para que los ponga a ellos en el... en la liguilla, pero bueno. Y Runotron se acaban de salvar, o sea... No, ya, confórmense con eso. Pero a veces no entiendo. Así como jugaron hoy, ¿por qué no jugaron toda la temporada el equipo de Vortex, no? Así con esa intensidad. Realmente tuvieron mucha claridad en su juego. Muy buena comunicación. Y también la parte defensiva fue muy sobresaliente de Vortex. ¿Por qué no juegan así, Gen? Dime. Hasta que sienten la presión, ¿no? O algo así, ¿no? A lo mejor. No, sí, al parecer a Terra se le trabó y Garrix no sabe ni qué onda. De Garrix nadie, de Donair sabe qué le pasó. ¿Quién sabe qué onda? Bueno, fueron por sus despensas los tres. Todos fueron por sus despensas. Mira, ya se conectó Garrix otra vez a Rocket League. Ya viene de regreso el señor Garrix. Así es. Dice a Hiruko que se llama trabajo más estudio. Así es. Señor Hiruko, le mando un abrazo. Espero que... Yo por eso ya no juego. Sí, sí. Pero, bueno, voy a hablar de mí. Ah, me vas a tirar otra vez. Sí, te va a tirar, porque hijo, yo trabajaba, señor, estudiaba y era pro gamer, así que... Ay, papi, discúlpenme, ¿Qué jugabas? Jugaba StarCraft y después jugué FIFA. Fui a campeonatos también internacionales de FIFA, 2004, 2005 y 2006. Y trabajaba y estudiaba. Y tenía un game center. Nice. Así que trabajaba en aquel entonces. Fíjate cómo eran mis horarios. Estudiaba en el CETI. Después abríamos el game center. Y bueno, arranca, señores. Ya se conectaron este segundo juego. Y bueno, déjame platicarte rápido. Y entrenaba... Llegaba al Game Center, llegaba como a las 7 de la noche del trabajo y atendía, y a las 10 de la noche me ponía a entrenar StarCraft, papi, hasta la 1 de la mañana. Y así a las 6 de la mañana me levantaba. Tú eres quinto lugar nacional. Doctor Disrespect de three times back to back, ¿o qué? ¿Sabes lo que pasa ahora? Que estamos más nenas ahorita los millennials. No, no se esfuerzan. La verdad, no se esfuerzan. Estamos muy nenas los millennials, ya sabes cómo somos. Bueno, yo soy millennial. Yo soy del 80. Pero es la primera generación de millennials prácticamente. Ajá. Así es. Esos todavía no estaban tan degenerados como mi generación o generaciones tantito atrás de mí. Pues no como los Z, ¿no? La generación Z, que Dios mío, que Dios nos aguarde. Y bueno, ya hablemos del partido. Van 0-0, va un minuto. Todavía no se han presentado oportunidades claras. Garrix, qué buen ping se carga el Garrix, 600 de ping. Si esto fuera una competencia por ver quién tiene el ping más alto, Garrix estaría ganando, y por mucho. Pero bueno, quizás quizás haya tenido ese problema, ¿no? Por eso se quedó, ¿no? No tengo idea, la verdad. Pues bueno, ahí sigue la insistencia del equipo de Donager. Vamos a ver, ahí la va a bajar Garrix. Y bueno, ahí se la deja Terrier, pero en lugar de llevarse la bola, se llevó a uno de los jugadores de Predators adentro de la portería. Y esto sigue 0-0, señor Gen. Pero no logran mover el marcador. Y Garrix ya se le solucionó el problema de ping. Veamos qué puede hacer ahora desde la pared. Va a subir el balón, lo va a intentar driblar del aire. No, se lo intenta llevar a la esquina. Drax muy bien que lo bloquea. Le aplica la Old Spice, como te gusta decir, papi. Bloqueo. Estamos viendo el equipo de Predators. En general, los dos equipos un poco atorados en media cancha o de esquina a esquina. No generan oportunidades claras ahí. ¡Aguas! ¡Uy! Muy buen tiro por parte de Noxor y muy buen pase por parte de Dabdiel. Pero bueno. Se la deja ahí, ¿no?
Y bueno, qué complicado ese era ese tiro, era ese tiro. Y bueno, 1-0 el equipo de Donagers. Y bueno, ahí me pregunta Morestyle que cuántos años tengo, pues ya tengo 30 y algo. Bueno, ya vimos, cayó el primer gol por oro por parte de Donayer. Veamos si puede Donayer mantener esta ventaja, ampliarlo un poco más y ver cómo responde el equipo de Predators. Realmente, este se podría decir que es el primer partido real porque ya es 3 contra 3. El partido pasado fue 3 contra 2, la mitad del juego. Así que veamos qué puede hacer el equipo de Predators. Y bueno, señores, ahí empata el equipo de Predators, increíblemente. ¿Quién crees? El señor Dabdiel. Y bueno, no es que yo sea su promotor, ¿no? Pero algún equipo de la Premier, si puede, jáleselo. La verdad, vale la pena tener a este muchacho. Está haciendo bien las cosas y tiene un gran futuro. Está chico. O sea, ¿qué tendrá? ¿Unos 16? ¿Quién? No tengo idea, pero cómprenle una PC al pobrecito. Así es, y bueno, le está ayudando ahí el Caster porque ve qué tiro acaba de hacer Dabdiel de media cancha y marca el 2-1, tiro de remate literal a la Oliver Atom y ya pone adelante al equipo de Predators 2-1. Sí, la defensa de Donner estaba muy mal acomodada, no sé qué les pasó ahí en la defensa. Y bueno, el equipo de Predator se va arriba en el marcador, remonta en medio minuto, en un minuto más o menos, y bueno, Donayer ya no ha podido responder, ya no le están saliendo las jugadas, no están intentando jugadas en general. Veamos qué pueden hacer porque no es bueno dejar ir un segundo lugar. Así es, y bueno, no quiere, exactamente eso es lo que no quiere el equipo de Donayer, y ahí no rechazan de manera correcta. Y bueno, aprovecha y Garrix para empatar el juego. Y ahí nos dice More Style que tiene 14 años. Ahí el señor Dabdiel. Ay. Ya hay que apurarnos porque ya va a ser la hora de dormir del señor Dabdiel. No. Estos muchachos vienen con la pila. No importa que pues ya están fuera de la Premier y ya andan en la Championship. Pero le están jugando al tú por tú a Donayer. Y ahí se viene nuevamente la ofensiva por parte de Predators. Nada más y nada menos que Dabdiel, que ahora sí lo defienden bien ahí. Ahí se viene el tiro de lejos por parte de Donayer. Pero muy bien Chávez salvando ahí la portería. Quedan un minuto exactamente. Esto sigue 2-2. Pero ahí se viene el tiro de Terial. ¿Y quién lo salva? El señor Dabdiel salva del 3-2. Nuevamente ahí Chávez salvando al equipo de Predators 2-2, 45 segundos, señor Gent. Y esto parece ser que Donayer se lo quiere llevar. Sí, Donayer ahí ya está metiendo los tiros a portería. Y Noxon intenta el pase a Terrell. Muy buen pase y a Terrell la recibe perfecto. Excelente jugada de pase por parte de Donayer. Noxon ve muy bien que tenía muy difícil el tiro. Le baja el balón a Terrell. Terrell responde muy bien. Y bueno, 3-2, wow. 35 segundos. Esto quiere irse un tercer juego. Así es, pues bueno, se va a ir a un tercer juego. ¿Quién sabe lo que diga el equipo de Predators? Ahí se viene la ofensiva, pero muy bien. Ahí el señor Garrix rechazando. Sigue la insistencia. Vamos a ver, Chávez no puede controlar bien la bola. Se viene una ofensiva más del equipo de Donagers. Aunque bueno, ahora Dabdiel está buscando, insistiendo ahí, tratando de encontrar un tiro. Se viene el señor Chávez. Nuevamente la pelota está en el aire, no hay quien la conecte y eso parece ser que se lo va a llevar el equipo de Donayers de forma apretada, pero pues bueno, ahí Chávez salvando un tiro más de Donayers, esto lo gana, se va a un tercer juego y bueno, señor Gen, pues bueno, lo que decías, Donayers quiere quedar en segundo lugar. Señor Gent. Estaba muteado. Ah, perdón. Sí. Preguntan, saber, señor Gen, preguntan, ¿quién es el equipo más viejo de la Premier? Probablemente Red Gibbon Gaming. Wow. Así de viejo como el señor More Style, ¿no? Ándale. Ahora sí, lo que te decía, el equipo de Donner Gaming quiere ese segundo lugar y es un lugar que
cualquier claro. equipo debería, primero y segundo lugar es los lugares al que cualquier equipo de la Premier debería, con aspiraciones a playoffs, debería apuntar. ¿Por qué? Porque primer y segundo lugar pasan automáticamente a semifinales. Definitivamente, así es. Y bueno, Predators realmente ha estado jugando muy, pero muy bien. Le está jugando al tú por tú un equipo que, como tú dices, uy, el servidor no está disponible. Qué bonito es Rocket League, de veras. Nos vamos, nos salimos, sin... ¿verdad? Sí, me voy a un salir. Un juego sin ningún tipo de fallas, son el juego perfecto. Ah, bueno. Mira. Cosas mira, que voy... pasan. Mira, te voy a decir, que hay otros, en mis tiempos, otra vez voy a decir, en mis tiempos, jugar con 120 de ping y que se desconectaran los servidores era el pan de cada día. Ah, no, sí me acuerdo. Yo también me tocó una época, empecé a jugar en PC, tenía una PC chiquita con el Unreal Tournament y pues era... Wow. El de Monster Kill. Sí, era entretenido intentar estar en una partida más de 10 minutos. Así es, ¿y ahora todos al Fortnite o qué? Vámonos. Es increíble cómo ha pegado ese juego, ¿no? El sí, Fortnite está... Y es demasiado simple en todos los aspectos. Pero bueno, antes de que me empiecen a criticar, yo juego Fortnite, he gastado como 2,000 pesos en esa cochinada de juego. Híjoles, Gen. Y luego, bueno, ¿qué? Vamos a los burritos. No tengo dinero, no me han pagado. No, hombre. Y 2,000 en el Fortnite, no tienes madre, señor Gen. Es que no pagan cada 2 días de trabajo, eso es lo que me puso de malas, pero bueno. Que, pero haciendo rico que al Steam, ¿verdad? Me enteré que pagaban cada 14 días, cada 15 días y me puse triste. Yo quería que me pagaran cada 2, pero bueno. Así son las cosas, así son las cosas. Pues bueno, vámonos a este tercer juego. Se están metiendo ya todos los jugadores y definitivamente no puedo creer que Gen se haya gastado 2,000 pesos. Nah, no, no son 2,000, con trabajos han sido 2,000. Sí le exageré, sí han sido como 1,000 nada más. ¿Y qué te has comprado? A ver, dinos, ¿qué skins, qué cosas? El pase de batalla, me compré el otro día el skin de basketball, el emote de que parece de Sailor Moon. ¡Lol! Sacaste un arco iris y todo. No, está chido lo que compro, pura cosa de calidad. Dice Leistel, está joven, al lado del anticlan Morestel, está joven. Claro que sí. Yo también soy un bebé, nada más que... El Morestel pues, tiene como 60 años, ¿no? yo no sé, Gen, si hacías LANs en aquellos tiempos cuando estabas morro, pero yo quiero ver que aguanten varias LANs. Yo digo que todos se duermen antes de las 3 de la mañana. los de Rocket League. Son bien nenas. Sí, son bien niñas todos. ¿Para qué te digo que no? Sí. Así es. Y bueno, señores... El único que conozco que aguantaría sin ningún problema, porque ya tiene todo por ningún lado sus horarios de dormir, es el mala hierba. El mala hierba, sí lo he visto. Todos los demás, si nos dormiríamos tempranito, el hierba seguiría jugando hasta las 7 de la mañana. También Colors como que se desvela, ¿no? La señorita Colors. A veces son las 6 de la mañana y está su stream. Y bueno, señores, empezamos. Arranca este último juego, no nada más de esta jornada de la liga, de la temporada regular de esta sexta temporada de la Liga Premier, señores. Último juego, vamos a ver quién se lleva los puntos, si el equipo de Donagers puede obtener ese segundo lugar o si el equipo de Predators, aparte de quitarles ese segundo, pues termina la liga de forma digna, ¿no? Este Predators está buscando un final digno. ¡Uy! ¡Ay! Ahí la piel ve nada más. La verdad, en serio. Meter gol ahí el equipo de Predators. Así es. De verdad, contrátenlo. Estoy hablándoles. Yo soy casi su manager, ¿no? Ando promocionando a Dabiel por todos lados, pero es que la verdad me gusta mucho cómo juega. Es muy ofensivo. Tal vez no tiene
todavía la técnica y las habilidades de algunos jugadores de la Premier, pero definitivamente es un chavo que bien llevado, buscándole un poco más lado técnico, pues sería un buen jugador. Yo diría que se quede en Predators, lo hace bien en Predators, conoce bien a sus teammates de Predators, y aparte, pues que aplique una Buffon, ¿no? Que se vaya, o un Del Piero, que se vaya con todo y su equipo al descenso, lo saque del descenso, y luego ya se cambia si quiere. Y bueno, ahí Garrick se va con todo y la bola, excelente control, ahí vemos, ve nada más, ese giro, otro giro, como giro y medio, la agarra, se mete con todo, aunque ahí trataban de sacar la pelota, pero bueno, Donayer se pone adelante 1-0. Sí, Donayer logra la primera estocada, 1-0, 3 minutos, 10, 15 segundos quedan en el partido. Davdiel está teniendo un poquillo de problemas de ping, ya se le arregló. Bueno, el equipo de Donayer sí ha mostrado una ligera superioridad y una ligera más ventaja de posesión en estos primeros 2 minutos de partido. Veamos qué puede hacer Donayer en el resto del partido para asegurar su segundo puesto. Así es, pero bueno, ahí se viene la ofensiva por parte de Predators. Vamos a ver, ahí está buscando Eterias. Davdiel se la roba, pero nuevamente Garrix ahí sacándola de peligro. Insiste el equipo de Predators. ¡Excelente, Noxon! ¡Ahí viene Chávez! ¡Muy bien! ¡Excelente ahí por parte del equipo de Donayers! Sigue la insistencia. Y bueno, no pasa nada. Esto sigue 1-0. Y bueno, ahí dice el gatito cósmico. ¡Me voy a poner celoso, señor Anticlan! Dice Pinonotron. Patrocíname mejor a mí, Anticlan. Y bueno, pues sí, no se pongan celosos. El señor Davdiel juega muy bien. Pues, también Pirronotron, es un buen jugador. Y gatito, por favor, tienes que clasificar a la Premier esta temporada. Así que te mando toda la buena vibra para que lo logres. Y bueno, sigue el partido. 2 minutos restantes. El equipo de Donayer sigue arriba en el marcador. Está muchísimo más a la ofensiva, tienen 7 tiros a portería el equipo de Donayer contra 3 del equipo de Predators. El equipo de Predators no ha podido salir mucho de su lado, cada que salen el equipo de Donayer los regresa a su lado, pero bueno, ahí intenta. Drax con la demo puede ahí, si se hubieran hablado podrían haber empezado una jugada un poco peligrosa para el equipo de Donayer, no la logran hacer, no se comunican bien y estamos otra vez del lado naranja. Así es, y bueno, no hay todavía nada para nadie, tiene la ventaja el equipo de Donayers, pero bueno, esto puede cambiar, ahí está la insistencia, vamos a ver, ahí se viene el tiro, excelente Garrix, ahora Chávez la vuelve a meter, vamos a ver si puede llegar ahí alguien del equipo de Predators, no hay remate, sigue la insistencia de Abdiel ahí, con lo que puede con sus recursos, la logra detener, ahí se va la oportunidad, vamos a ver, se va a girar Drax, no alcanza a conectar Davdiel, sí, pero no de forma correcta. Queda 1 minuto. Ahí sigue el equipo de Predators. Busca ese empate como de lugar. Ahí está Drax. Vamos a ver, ahí está la oportunidad. Ahí se viene, vamos. No alcanza a conectar Chávez. No llega a tiempo. Y bueno, se pierde la oportunidad. Y ahora Donayer va por el segundo. Pero excelente Drax. Ahí defendiendo Noxor como segundo remate. Ahora la tiene Davdiel. Vamos a ver. Ahí está, 30 segundos, señores. Esto parece ser que se lo puede llevar el equipo de Donayers. Ahí está, siguen insistiendo. Viene Garrix con el tiro. Ahí el remate picado que Eteria le está haciendo. Pega en el poste. Noxor no alcanza a rematar bien. Se la pierde. Se pierde ese segundo gol. Y bueno, señores, 10 segundos. Parece ser todo para el equipo de Predators. Quedan unos 5 segundos. Ahí está, vamos a ver si ahí remata Drax. No hay remate, Chávez la levanta, última oportunidad, señores, creo que esto termina y Donayer se lleva el juego y queda en segundo lugar en la Liga Premier, señor Gent. Bien jugado por ambos equipos, Predators jugó muy bien, se va de buena forma de la Premier, la verdad, dando una muy buena cara en este último partido, con todo y que estaban descendidos ya, jugaron con todo, jugaron como si fuera, pues como su último partido. Como su último partido de la vida, aunque los veremos la próxima temporada en la Championship, donde van a buscar su ascenso, no creo que se vayan a quedar con las ganas de ascender, yo creo que van a intentar inmediatamente subir, ascender, ¿no? a la Premier de nuevo, y bueno, Donayer
logra el segundo lugar. Así es. Un buen segundo lugar, sin embargo. A ver si las ya... cuentas no me fallan, va a haber una diferencia como de 6 puntos entre Lyon y Donager. O sea, Lyon pudo haber faltado cualquiera de sus partidos por flojera y de todos modos hubiera quedado en primero Lyon Gaming. Así es. Pues a ver si alcanza. Antes de despedirnos, sabemos cómo van a quedar las series de los juegos. Igual si puede poner la tabla independientemente de que no estén los puntos de Donager, para más o menos ver cómo van a estar, ¿no?, los juegos. Y bueno, ahorita vamos a tener unas palabras especiales del jefe de jefes, del patrón, okay, del patrón. El señor Jan nos va a decir, unas palabras sobre la liga. Así es, señor Jan, buenas noches. Buenas noches. Pues agradecerle a todos, a los espectadores, sobre todo que hemos... pues ya hemos sido muy constantes y cada vez tenemos más espectadores. Entonces, darles las gracias por sintonizarnos. A los equipos que, a pesar de que fue, como siempre, ¿no?, una temporada difícil, pues no... casi no faltaron, ¿no? O cada vez faltan menos. Y se les agradece mucho, ¿no? Como he platicado con algunos jugadores. Que ustedes se presenten a jugar es como darnos las gracias a todo el staff por el trabajo que hacemos, ¿no? Que no es solo de hoy o del martes o del jueves, sino todo el staff trabaja toda la semana para algunas horas de transmisión, ¿no? Igual una disculpa por lo de hoy, tuvimos justo antes de empezar algunas fallas, pero bueno, al final sacamos adelante la transmisión, gracias a mi staff por todo, pues por eso, ¿no?, y todo el trabajo de la temporada. Y también quiero decirles que se vienen nuevas cosas, sobre todo estamos viendo hacer algo para algún evento para todo este rollo del mundial. Y bueno, de hecho ya se vienen nuevos torneos, pero estaremos anunciando eso más adelante. Y bueno, también me gustaría aclarar la situación que pasó con Styles. Y pues ese jugador, igual ya muchos saben, pero para quienes no sepan, ese jugador fue baneado de la liga y de cualquier otro torneo de nosotros por intento de amaño de partidos. Y pues bueno, pedirle a todos que no... Si lo intentan como meter de incógnito, pues si nos damos cuenta, pues el castigo va sobre todo el equipo, ¿no? Entonces, pedimos mucho el apoyo de ustedes para mantener la integridad de la liga, ¿no? Que sea una liga seria y no... pues una liga donde se puede ganar con trampas. Y también invitarlos al Campus Party. A quien quiera venir, tenemos algunos boletos que nos están regalando. Vamos a ir como comunidad. Entonces, quien quiera ir, mándeme un mensaje y se los les mando el código para su boleto. Y bueno, y felicitar a los equipos que entraron a los playoffs. Sobre todo, bueno, en mi opinión, felicitar a Mexa, que es el equipo que apenas subió. Y sí, incluso en el staff muchos decíamos, había como poca fe, ¿no?, hacia Mexa, como que creíamos que iba a ser el equipo que iba a descender otra vez, ¿no?, a la Championship, o iba a caer en los últimos lugares, y la verdad es que, pues, sorprendiéndonos un poco, incluso se está colando playoffs. Entonces, pues igual y es un mensaje, ¿no?, muy claro para todos los que están ahorita en segunda división, que si llegan a la Premier, quiere decir que tienen el nivel para pelear incluso en los playoffs, ¿no? Entonces, igual los de segunda no se desanimen. La segunda está pensada para que suban más su nivel de juego y no como precisamente en Rocket League, sino como equipo. Creo que Mexa pues ha mostrado eso, ¿no? Ha tenido un buen juego de equipo, tiene buenos jugadores y pues ahí está en los playoffs, ¿no? Felicitarlos, o bueno, yo los quería felicitar personalmente a ellos porque creo que sí es un gran logro haberse metido a los playoffs y a ver qué sorpresas nos dan ahora en los playoffs. Y pues igual mucha suerte a Absolute en el Up and Down.
Y también a los equipos, bueno, al equipo que juegue el Up and Down, ¿no? Igual estaremos transmitiendo los playoffs de la Championship. Y no sé, Anticlan, Gent, Lalo, si alguien quiera agregar algo. Pues bueno, nos habían encargado la tarea de analizar la tabla en general, así que vamos a darle una repasadita rápida a cómo quedó la tabla antes de hacer las lágrimas se me salieron. Y de que el señor ya no empiece a llorar porque no le faltaba mucho. A mí se me salieron las lágrimas. A ver. Primer lugar, nada extraño para nadie. No es una sorpresa para ninguno realmente. Lion Gaming, 9 series jugadas, 9 series ganadas. ¿Qué decir de estos muchachos? 87 goles a favor, 25 goles en contra, una diferencia de goles de 62, de más 62. Parecen Real Madrid o Barcelona, ¿no? Hay una diferencia abismal en todos los stats, tanto desde el primero hasta todos los demás. Entre el primer y segundo lugar hay demasiada diferencia, una diferencia que da miedo entrando a los playoffs. Así es. Entonces, En segundo lugar, tenemos lo que se acaba de consumar. Tenemos a Donayer Gaming, 9 partidos jugados, 7 series ganadas, 2 series perdidas. Una diferencia de goles de más 10. Metieron 51 goles. Metieron buena cantidad de goles, pero también les metieron sus varios golecitos. Quedan con 21 puntos en segundo lugar. Después, en tercero, tenemos a Rocketeer Army. Sigue Rocketeer Army siempre en esos puestos top. Ahora no logra llegar al segundo lugar, otra vez se le negó. Ya van 3 temporadas seguidas, creo, donde se les niega el segundo lugar al equipo de Rocketeer Army. Pero bueno, cada vez se ve más sólido el equipo de Rocketeer Army, a mi gusto. Así es, tercero. Cuarto. En cuarto lugar tenemos al equipo de Burrito Warriors, a los burritos. Oh my God. Al equipo favorito de muchos, al equipo favorito de Anticlan. Lo tenemos en cuarto lugar con 6 series ganadas y 3 perdidas. También tienen una diferencia de goles de más 10, igual que Donayer. Solo que ellos tienen más goles a favor. Tienen 63 goles a favor, pero 53 goles en... Ah, el Calavera me está corrigiendo. Ok, no recordaba bien en qué lugar había quedado Rocketeer Army la temporada pasada. Gracias. ¿Quedó en segundo? Quedó en segundo, efectivamente. Ahorita ya, de hecho, sí, cierto, tiene razón, Calavera. Ya me acordé. Burrito Warriors con 18 puntos queda abajo de Rocketeer Army, tanto por la diferencia de goles como por el porcentaje de efectividad. Luego, en quinto lugar, tenemos a Mexa, la sorpresa de la temporada por mucho. O sea que vamos quinto a tener lugar, Burrito Warriors versus Mexa. Estoy mal. Sí, estoy correcto. No, sí, estás bien, de hecho. Ahorita repasamos más o menos cómo va a quedar los playoffs. Después, en sexto lugar, por fin se les cumplió al equipo de Red Gibbon Gaming. Lo estaban buscando desde la temporada 3 de la liga. No les había salido. Por fin logran el puesto de playoffs. Quedan en sexto lugar con 9 puntos. Aunque con diferencia de goles negativa, un poco extraño ahí, pero bueno. Tienen nada más 3 series ganadas. Remarcar que a partir de Red Gibbon hasta Absolute Esports tienen todos los mismos puntos, todos se basó ahí realmente el porcentaje de efectividad. Y bueno, ya a partir de ahí Vortex Esports y Red Gibbon Academy lograron salvarse, lograron mantener su puesto, no llegaron a playoff, les faltó un poquito, a lo mejor uno que otro partidillo ganado. Y bueno, Absolute Esports, cerraron con broche de oro la temporada. A comparación de ese inicio tan pésimo que tuvieron, si hubieran empezado la temporada como la terminaron, estarían hasta en playoff. Pero bueno, luego al equipo de Absolute le gusta complicarse un poco las cosas. No pasa nada, realmente son un buen equipo. No dudo que puedan mantener su puesto, sea contra juegues contra quien jueguen. Pero bueno, y Predators en décimo lugar, 3 puntos, solo ganaron una serie. Esa serie que ganaron, si no mal recuerdo, la ganaron por default. No recuerdo muy bien, ya sería que Lalo, Jan, Neufo, Maite, Nes, o alguien que esté aquí en el chat me diga si estoy en lo correcto. No recuerdo contra quién ganaron esa serie, creo que sí fue por default, pero bueno.
La ganaron por default contra Roque Tirarme. Sí, muchísimo. Muchísimas pues bueno, gracias. Ahí llegaron el señor Lalo y el señor Nessa a decir, o sea, efectivamente, la serie que ganó Predator la ganaron por default. No se vieron mal en general en la temporada. Creo que el único partido donde se vieron mal fue contra Lion, pero la mayoría de equipos se vieron mal contra Lion. Fueron pocos equipos, creo que nada más Burrito, Warriors, y no recuerdo qué otro que no se vieron tan mal contra Lion. Todos los demás sí. Y así bueno, es. Playoffs. Pues ahora, los playoffs. Okay. A ver. Recordarles, primer y segundo lugar pasan directo a semifinales. Esperando a... Esperando a rival. En la previa a las semifinales se va a jugar Rocket Army contra Red Gibbon Gaming y Burrito Warriors contra Mexa Esports. El que gane de Rocket Army contra Red Gibbon Gaming iría contra Donager Gaming, si no mal recuerdo. Y el que gane de Burrito Warriors contra Mexa Esports va contra Lion Gaming. Wow, pues entonces... Vamos a tener interesantes juegos en los playoffs. Ese Burrito Warriors contra Mexa. Uf. Uf. Un partido interesante. Burrito Warriors creo que ganó en temporada regular. No fue por mucho. O creo que sí ganó Mexa. No recuerdo bien. Tendría que revisar las estadísticas. Y revisar cuándo jugaron. Burrito Warriors. A ver cuándo jugaron. Alguien que recuerde cuándo jugó Burrito Warriors contra Mexa. Fue como en la jornada 4. Jornada 6, a ver, ¿6? Vamos a buscar jornada 6. Burrito Warriors le ganó 2-1 a Mexa eSports, 3-2 en el primer juego, 3-1 a favor Mexa en el segundo juego y 4-2 a favor Burrito Warriors en el tercer juego. Es que ese juego va a estar muy parejo. 8-7 de marcador global a favor Burrito Warriors, va a estar prendido ese partido de Burrito Warriors contra Mexa eSports. Sí. Y el otro que va a ser entre el equipo de Rocket Army y Red Gibbon Gaming. Va a ser un partido muy difícil para Red Gibbon Gaming. Rocket Army acabó la temporada con el doble de puntos que Red Gibbon Gaming. Red Gibbon Gaming va a tener que hacer mucho trabajo de aquí el jueves para poder Pero te voy a decir algo, todas las carencias que estuvieron mostrando en algunos partidos de esta temporada. Te voy a decir algo, Gen, pero siento que dentro de los que clasificaron, a mi punto de vista, el que aflojó un poquito al final fue Rocket Army, Sí. A mi parecer, y eso tal vez le pueda ayudar al equipo de Red Gibbon Gaming. Sí, yo opino lo mismo. Rocket Army bajó un poco su juego de unas jornadas para acá. Pero bueno, ya veremos. Rocket Army lo vimos en temporadas pasadas. Le gustan los playoffs, saben lo que es jugar un playoff, saben lo que se juega en un playoffs. Y ya quieren ganar. Tienen experiencia en playoffs y van a querer sacarla. Ahí el señor Daniel. Lo vamos a contratar al Pabe. Sí, de bromeando de su situación. Eso es lo mejor que se puede hacer en una situación de ese estilo. El mejor partido va a ser Predators contra el descenso. Efectivamente, veremos a Predator la próxima temporada enfrentarse a todos los equipos del descenso. Veamos cómo les va. Yo espero que les vaya bien, realmente. Sí. Son buenos jugadores, son jugadores con futuro. No hagan ninguna tontería como las hizo su otro amigo, el Styles. Bueno. Tienen futuro. Siguen jugando, siguen practicando y van a ver cómo la Championship no va a hacer nada por ustedes. Y bueno, pues bueno, sus últimos comentarios antes de despedirnos, Lalo. Señor Ness, ¿cómo está? Hola, Anticlan. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Primer lugar, invictos, con una diferencia como el Real Madrid y el Barcelona juntos. ¿Qué se siente, señor Ness? Pues se siente bien. Pues creo que nos podemos llevar la liga, si no fácilmente, pues sí más cómodos que otros equipos. Así es. Y el señor Lalo ya se me fue. Y se acaba de escapar. Y bueno, corrió. Están preguntando ahorita en el chat cuáles son las fechas de los playoffs. El día jueves 7 de junio va a ser Winners Bracket hasta antes de la final, de la Winners Final. Luego el día domingo 10 van a ser Losers Bracket hasta Losers Final, hasta antes de Losers Final. Va a salir el primer clasificado a la Losers Final. Ahí se va a acabar el día 10. Y luego el domingo 17
La Sería semifinales. Winners Final, Losers Final y la Grand Final. Oh my fucking God. Así, ya, así de, oh my God. Sí, así que anótenle en sus calendarios 7 de junio, 10 de junio y especialmente así en rojito con corazoncitos, con estrellitas, anoten el 17 de junio la gran final de la Liga Premier MX, perdón. Así es, señores. Y bueno, señor Lalo, sus comentarios finales, que ya nos vamos. Pues ya. A ver, perdón por interrumpir, Hiruko está preguntando ahora, y el up and down va a ser una vez que acaben ambos playoffs. Hiruko va a acabar, o va a ser después de los playoffs, o de la Grand Final, o va a ser el día antes de la Grand Final. Estamos todavía en pláticas, les avisaremos con tiempo cuándo va a ser su partido, les vamos a decir las condiciones, cómo se va a transmitir y todo eso. Así es, ahora sí, Lalo, damos chance. Pues nada, ya nada más que comentar, más que esperamos verlos de nuevo a todos en los playoffs. Espero la jornada de hoy haya sido tan intensa para ustedes como fue para nosotros. Felicidades a los equipos que avanzan a los playoffs, que están luchando ahí por llevarse el gran premio. Y pues suerte a Predators en la Championship y Absolute, que la verdad es como jugaron hoy, los pienso volver a ver por aquí por la Liga Premier. Jugaron muy bien y ojalá que les vaya muy bien en ese torneo de Up and Down. Y pues nada, agradecerles a todos ustedes por haberse quedado con nosotros esta transmisión. Una disculpa por comenzar un poco tarde, pero nada más. Por mí es todo y muchas gracias. Así es, señores. Pues bueno, muchísimas gracias. Recuerden, últimas jornadas de la Championship, próximo martes, 7:30 p.m. hora de la Ciudad de México. Definitivamente también se va a poner buena la Championship. Ahí NPS, Matt, Naut y no sé quién es el otro que todavía está ahí dentro de los cuatro, que están también por clasificar. Y bueno, pues también darle las gracias ahí al equipo de Predators que va a estar peleando la Championship. Así que, Gabriel, échale ganas. Sube a tu equipo ahí nuevamente, esperemos que regresen. Y pues bueno, Gatito Cósmico, por favor, tú también échale ganas para ver si ahora sí pasa el equipo de Naut a la Premier. Y pues bueno, por mí sería todo. Gracias a toda la gente, ahí a HG Mario, al señor Morestyle, gracias ahí, que ya estamos ruquitos. Le mando un abrazote. Y bueno, señor Hiruko, que le vaya bien en el Up and Down. Esperemos que puedan conseguir su permanencia dentro de la Liga Premier. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Quisiera algún día que Mai hablara y dijera buenas noches. La estás invocando ahorita, nada más se va a desmutear, va a decir eso y se va a escapar de la sala. Buenas noches. Buenas noches, señorita Mai. Pues nos vemos, muchas gracias, hasta luego y que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos el martes, 7:30 p.m.